Tigrevisión. Buenas. ¿Qué tal? Abrazo matador a todo el pueblo tigrense. Soy Sergio Daniel Pavón. Esto es Tigrevisión Radio, siguiendo la campaña del Club Atlético Tigre. El matador de victoria de este andar tan, iba a decir irregular, pero irregular es darle crédito a algo que no estamos viendo, ¿no? Porque las cosas por su nombre, las cosas como son. Realmente una campaña muy, pero muy mal, ¿eh? Así que, nada, hoy vamos a tener que sacar fuerza de donde no lo tenemos, aspecto futbolístico donde no los tenemos, y todos juntos haciendo fuerza, cruzando los dedos, como siempre digo, es la única manera de poder sacar adelante un partido de por sí complicadísimo, ¿eh? Godoy Cruz Antonio Tomba, uno de los animadores de este torneo, que seguramente está con un triunfo cerquita ya de clasificar, inclusive debiendo a un partido todavía. Por eso el partido es sumamente complicado, pero el fútbol es fútbol y todo puede ser, ¿eh? La gente ya se va comunicando a través de las redes sociales. Paso a leer algunos de los mensajes, pero antes te repito, somos Tigrevisión Radio, estamos en GBN Radio, estamos también a través de lo que es Tigrevisión OK para Facebook, X, Instagram, Twitch, también a través de Multimedio Tigrevisión en lo que es el canal de YouTube y en TikTok, ¿eh? En TikTok también estamos con Tigrevisión OK. Así que, nada, Federico Rives en YouTube dice: no se me ocurre cómo, pero tenemos que traer un punto hoy, ¿eh? Aguanta el matador desde Utah, Estados Unidos. Ezequiel Amaya: buenas, Sergio, hoy se estira la agonía. Pregunta: hay que sumar, ¿eh? Los tucumanos y mendocinos sumaron y Riestra también. Y sí. Sebastián Urraca Barberito: vamos, Sergio, vamos, vamos, Joseba, vamos todos. Javier Fantini: vamos, amigo, hoy la tenés, hay que poner más actitud que nunca, dice. Porque es ahí, es complicadísimo, ¿eh? Vamos, vamos, que tenemos que ganar. Juan Yoso: la familia tigrense, buenas tardes, agente. Aguanta el matador, dice, de Victoria, el único dueño de la zona norte. Dale, ya hay equipos confirmados próximos a salir a la cancha. Entonces vamos a lo que es la tanda y ya venimos, porque te voy a repasar las formaciones. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevision.com.ar. Esta temporada, sentí Tigre, sentí Tigrevisión. Viva, viva, viva la música. Viva, viva, viva el sol. Con una pila de vida, con Ever Ready. Todo, todo, todo en acción. Donde quiera que vayas, Ever Ready siempre estará, con duración y potencia, y siempre frescas, una pila de vida te darán. Viva, viva, viva la música. Viva, viva, viva el sol, con una pila de vida, con Ever Ready, todo, todo, todo en acción. Donde quiera que vayas, Ever Ready siempre estará, con duración y potencia, y siempre frescas, una pila de vida te darán, una pila de vida, Ever Ready. No hay dudas que hoy valoro mucho más lo que me dio confianza siempre. Para mí la farmacia del barrio es clave, ahí descubrí a Dermicina. Me la recomendó Silvia, que es mi farmacéutica, que es una genia. Te quemás, Adermicina. Te cortaste, Adermicina. Una cicatriz, Adermicina. Tenés un granito, Adermicina. Mis hijos se paspan,
Adermicina, es mágica. El poder de Adermicina está en la eficacia curativa de sus activos, que sanan las lesiones más comunes de la piel. Mientras tenga Adermicina en mi casa y a Silvia en la farmacia, estoy tranquila. Si tu piel hablara, pediría Adermicina. Tigre Visión. Retornamos a esta previa del partido para ir con este informa a las formaciones de los equipos. Dale. Informa. Productora química Liana a través de Quintex 1 Express, CACIT, Cámara Comercial e Industrial de Tigre. Ahí tenemos en pantalla también la formación de los equipos, así que así sale el conjunto local, el equipo de Daniel Oldrat. Con el 1, Franco Petroli, 4 para Lucas Arce, 2 el capitán Pierre Barrios, 23 para Federico Ramusin y 3 para el chileno Tomás Galdames. Mediocampo doble 5 para el 5, Bruno Leyes, 13 para el uruguayo Roberto Fernández, 7 Juan Bautista Cejas, 11 para Tomás Conedni, 41 Facundo Altamira y solito arriba con la 34 el ex Tigre Tomás Badaloni. Durol, máquinas y herramientas para la construcción, industria y comercio. Durol, garantía y seguridad. Durol, una empresa argentina de fierro. Los suplentes del conjunto de Oldrá, 12 para Roberto Ramírez, 15 para Brian Salvarecci, 21 Elías Pereira, 32 Manuel Agustín Guillén, 30 para Juan Andrada, 25 Vicente Poggi, 8 para Julián Ezeiza, 16 para Mariano Santiago, 22 Martín Pino, 9 para Nahuel Ulariaga, 19 el uruguayo Salomón Rodríguez y con la 36 Daniel Barrea. Atención, ya está en tu kiosco alfajor La Recoba, choco negro, choco blanco. ¿Cuál querés? Alfajor La Recoba, un placer para tu paladar. La Recoba, probalo, te va a gustar. Y ahora sí, informe y vamos con Tigre. Informa. Productora química Liana a través de Quintex 1 Express, CACIT, Cámara Comercial e Industrial de Tigre. 31 para Matías Tagliamonte en el fondo. Debut absoluto. Ahí estamos con la 25, Valentín Moreno, 6, Gian Nardelli, 5, el capitán y como central, defensor central en este caso, Agustín Pitín Cardoso. Vuelve al equipo también con la 16, Juan Manuel Sánchez Minio. En el medio campo y en el doble 5, integrado por la 24, Martín Garay. 15 para el paraguayo Walter Rodríguez. Por derecha, Ezequiel Forclaz. Por izquierda, aunque esto es indistinto, con la 30, Brian Alemán. Y arriba, Blas Armoa con la 18. Y la 33 de Gonzalo Flores. Hacé que tu marca llegue más y a miles de oyentes, potenciales clientes. Envíanos un WhatsApp ahora al 11-5605-5941. 11-5605-5941. Y nos pondremos en contacto con vos. Publicitar es llegar más con la Open 99.3 FM. Los suplentes que dispuso Pipo Gorosito, 12 para Felipe Zenobio, 4 Martín Ortega, 13 para Tomás Lecanda, 14 Facundo Jacopuzzi, 35 Nahuel Genés, 10 Gonzalo Maroni, 20 Tomás Galván, 8 Mateo Cáceres, 21 Sebastián Medina, 29 Nicolás Contín, 7 Juan Cruz Esquivel, 23 para Flavián Londoño. Informa y vamos a los árbitros. Informa. Productora química Liana a través de Quintex 1 Express, CACIT, Cámara Comercial e Industrial de Tigre. El árbitro principal, el señor Silvio Truco, el asistente número 1, Eduardo Lucero, el 2, Diego Martín, el cuarto árbitro, Lucas Caballero, en el bar están Adrián Franklin y su asistente, Lucas Germanota. Ahora sí, tanda, están saludándose, Tigre la alternativa, la blanca, Godoy Cruz, obviamente la titular, vamos, tanda, venimos, que arranca el partido. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigre Edición, edición digital, la web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevisión.com.ar. Esta temporada, sentí Tigre, sentí Tigrevisión. Yeah.
marcas más elegidas por los clientes. Tigre Visión. Vamos tomando posiciones para el relato. Ahí estamos, el cronómetro en cero, primer tiempo agregado cero, todo como corresponde. Ahí están en la formación, se están saludando, no, ya se saludaron, mejor dicho, están en la foto el cuarteto arbitral. Y paso a leer más mensajes, pasamos un poquito por Facebook. María Rosa Cadente, vamos Matador, dice Luciano Borgheri, saludos de Tigre a la familia Matadora. Quedan algunos colgados de YouTube también. A ver. Ezequiel Amaya, hace de cuenta que estamos yendo al Bernabéu con el plantel de Berazategui. No, tranqui, más confianza, un poquito más de confianza. Dale, que no pasa nada. Y si Berazategui le gana al Madrid, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí estamos, Esteban de Victoria dice, hoy hay que ganar, vamos con todo, gánense en el sueldo, dice Esteban de Victoria. Alejandro Pagani, como siempre, esperando un buen resultado, vamos Tigre, cómo no va a jugar Alemán, cómo no va a jugar si no tenemos otro. Maroni juega peor que mi tía Angélica, qué onda Loro dice, vamos Matador y vamos con Laico, y el milagro de los Andes, parte 2, sí, viven, Lucas Martín, vamos Tigre, la puta madre, dice Alejandro Pagani, vamos Tigre a ganar con actitud, pleno sol en Mendoza, se va a dificultar ver los números y vaya uno a saber, no me quemé que no veo ni los números acá, pero bueno, ahí está, Alfredo Ojeda, vamos Tigre, saludos, dice desde Facebook, vamos a ver Tigre, vamos a ver Gonzalo Flores, ahí está, va a comenzar el partido y lo vamos a vivir a través de Tigrevisión Radio por GBN Radio, y el árbitro dando las últimas indicaciones, mira para un costado, mira para el otro, qué lindo que se ve el Malvinas Argentinas, carajo, qué hermoso estadio, qué poca gente para este partido, obviamente está claro que es grande, ¿no? Bueno, ahí está el señor Silvio Truco mirando hacia el cuarto árbitro que está, acá se lo nota en la pantalla, en la parte inferior de la pantalla, con un asistente seguramente esperando alguna orden de la televisión, por eso dame uno. Llegó la promo 30-30 de Flecha Bus, comprando tus pasajes con 30 días de anticipación, 30% de descuento y comprando por app 10% adicional, Flecha Bus te da más. Luciano Borges le dice con fe hoy que a pesar de todo somos Tigre, tenemos garra. Luca Martín, vamos Tigre, ya lo leí esa, Pedro Landívar, si no hacen ninguna boludez en defensa ganamos, dice Ezequiel Amaya, vamos Tigre, carajo, Tigre de mi vida, vamos, ahora sí, siguen llegando los mensajes, Tigre Corazón, está para un Tigre Corazón, yo sé que no hay gente, viste, yo sé que no hay gente en el estadio, pero bueno, qué importa, va a comenzar el encuentro, tiene que mover Gonzalo Flores, si no veo mal, se está demorando, ¿cuánto es la hora prometida? Sí, ya estamos en tiempo, ¿qué pasa? ¿No le anda la maquinita al árbitro, Por Dios, Orly Luna, vamos Tigre, ahí está la gente que se comunica, Luis Luna también, aguante Tigre que se puede, va a comenzar el encuentro, vamos, es el momento de dar la cara por Pipo, es el momento de dar la cara por la camiseta, es el momento que empecemos a dar vuelta a esto de una vez por todas, no podemos estar así, va a comenzar el partido. Va a comenzar el primer tiempo, va a comenzar 90 minutos de sufrimiento puro para un Tigre que tiene que levantar cabeza. No queda otra, gente. Todos juntos vamos a tener que darle toda la vibra necesaria para poder salir de esta situación futbolística. Y yo sigo metiendo acá un nada, ¿viste? Como para que arranquen y ya me comí el amague, Dale, reseteamos el timer, ahí estamos, Gonza Flores mira ahí y le dice, pero dale papá, ¿cuándo querés que arranque el partido, viejo? ¡Ahora sí! Comienza el primer tiempo y lo vas a vivir con el relato matador de Sergio Daniel Pavón y junto a todo el equipo Tigrevisión.
Arrancó el encuentro, la pelota ya está en movimiento. El largo pelotazo para Gonza Flores, la sacaron. Y un largo pelotazo en defensa, tirándosela arriba para Cejas. Él rebotó en su marca y quedó el lateral que favorece a Lucas Arce para el equipo tombino. La deja atrás para Federico Rasmussen. Sigue abriendo para la derecha para Galdames. Retrocede nuevamente con Rasmussen. La deja para Petroli. Señoras y señores, ya está jugando Tigre Mendoza. Durol, máquinas y herramientas para la construcción, industria y comercio. Durol, garantía y seguridad. Durol, una empresa argentina de fierro. Mateo Zambrana dice: hola, ¿cómo le podés mandar un saludo a mi papá que se llama Hugo? Huguito, un saludo grande para vos. Pero te acaba dentro del área de Tigre, la saca como puede bien Valentín Moreno. La tira arriba para que la corra Blas Armoa. Marcado muy de cerca por Federico Ramos. Retrocede Armoa, retrocede con Garay. Tiene que tocar corto. Vamos a ver qué hace, no puede. Vamos, ya te digo cómo está jugando Tigre, pero ya algo comentamos. Ataca el Matador de Victoria por derecha. Falta en tres cuartos de cancha, sector derecho. Ahí estamos, tiro libre para Tigre. ¿Y por qué no empezamos a cruzar los dedos? ¡A cruzar los dedos! Lo habían jalado de atrás al paraguayo, señores. Dale, paraguas, dale, que hoy tenés que romperla, viejo. Vamos, acordate, memory. Atención, ya está en tu kiosco alfajor La Recoba, choco negro, choco blanco. ¿Cuál querés, alfajor La Recoba? Un placer para tu paladar, La Recoba. Próbalo, te va a gustar. Tiro libre para Tigre, le va a pegar Brian Aleman. Ahí está del sector derecho, le va a pegar con zurda. Está el Pitín Cardoso de central, viene al centro a buscarla. Daria la sacó como pudo Rasmus en el rebote. Le queda a Walter Rodríguez, retrocede para que la vaya tomando ahora Sánchez Miño. La tira largo, pelotazo, ahí está, la corre Alemán, la luchaba finalmente como podía Altamirano, la tira arriba a cualquier lado, afuera, lateral, ofensivo para Tigre. Hace que tu marca llegue más y a miles de oyentes, potenciales clientes. Envíanos un WhatsApp ahora al 11-5605-5941. 11-5605-5941. Y nos pondremos en contacto con vos. Publicitar es llegar más con la Open 99.3 FM. La saca Galdame, la tira afuera. Hay otro lateral para Tigre que está en ofensiva, pero había cobrado infracción. Algo cobró, creo que Gonza Flores le fue mal a Galdames. Terminó siendo para el conjunto local. Leo mensajes, vamos a Facebook. Pablo Paiva, vamos Tigre, dice. Los anteojos. Gustavo Daniel Díaz, hola Sergio, buenas tardes. Acá como siempre alentando al Matador. Sale Godoy Cruz. La pelota la tiene ahora Bruno Leyes. Abre para Federico Rasmussen. Tira arriba para Tomás Galdame por el sector izquierdo del ataque del Tomba. Manda al centro rasante. La buscaba Badaloni, pero fue bien recorriendo para llegar a la zona del arquero Tagliamonte. Llegó la promo 30-30 de Flecha Bus. Comprando tus pasajes con 30 días anticipación, 30% de descuento, y comprando por app 10% adicional. Flecha Bus te da más. Mercedes Ivanamingo, ahí está, ¿cómo andás, Mercedes? Hola, ser acá escuchándote. Que sea lo que Dios quiera, ya estamos en el horno. Beso para vos. Y sí, estamos en el horno, ¿viste? Pero falta para que nos derriben y nos maten la ilusión. Agustín Peña, hola, excelente relato, vamos Tigre, que hoy se gana, carajo, dice Agustín. Paciente, hoy hay que ganar, si no, Gorosito lo sacamos, ya hubo un grupo de gente que se manifestó en la secretaría, no mucho para una visión, viste, como aquellos que lo quieren desmerecer, pero la gente se está empezando a levantar. Pipas, free chips, frolitas, peponas, galletitas frío en tu mesa, siempre están. Seguinos en Instagram, galletitas frío, ok. 4 minutos, 7, 8 segundos. La pelota la tiene ahora con la 15 el jugador Walter Rodríguez. La deja para Nardelli, toca para el Pitín Cardoso, nuevamente para Nardelli. A ver qué hace Nardelli. Ahí estamos, retrocede, busca compañía, no avanza, otra vez para el Pitín Cardoso. Cardoso que cruza la línea central, pero el sector izquierdo se tira balcándose al ataque. Abre a la derecha para que la vaya tomando ese que Forclaz la pierde. Puso Devin Forclaz y la perdió. La recupera Leche, la saca Leche, se le va la pelota. Dice que no, el asistente número uno, el señor Lucero. Pero ya la tiene Tigre con Forclaz. La deja para Martín Garay. Avanza por la zona central de tres cuartos de cancha y abre a la derecha para que vaya subiendo Valentín Moreno. Otra vez para Garay. Márquenlo, desmárquense. El rebote le queda a Gonzalo Flores. Centraliza el juego, abre para que avance el pitón.
Pitín Cardoso, que está prácticamente de volante. No puede con su genio. Bien, Pitín. Arranca Pitín. Pierde la pelota. La divide, pero la gana. La deja para Brian Aleman. La tira arriba para Martín Garay. Quedó pase largo de Aleman. Comprá desde la comodidad de tu casa en Grupo Márquez. Te llevamos el producto que necesitas. Ingresa a grupomárquez.com.ar y entérate de todas nuestras ofertas. Grupo Márquez, precio y servicio sin ir más lejos. Daniel Alfredo Vanega dice: buenas tardes, amigazo. Acá firme la transmisión y al matador saludos. Mandale saluditos a mi hijo Benja, que está medio pachucho. Ahí está, vamos, Benja. ¿Qué pasa? Dale, que hoy ganamos. La pelota la recupera Tigre. Se viene el matador de victoria. Cabezazo de Walter Rodríguez. Lo buscaba Aleman. No llegó y la pelota le quedó a Franco Petroli para el tomba. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión para el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. Ahí está, Tomás dice: si perdemos por uno en negocio, no hay que perder más, por Dios. David Saez, saludos amigo, otro para vos, abrazo David, de Amalia, de La Foret, ahí está, dice David Reyes, de La 13, ahí está, no, David Reyes, La 13, obviamente, vamos Tigre, hoy se gana, toda la gente de David Reyes también siguiendo al matador, como toda la zona norte, por algo somos los dueños de la zona norte, carajo. Ataca Godoy Cruz, por sector derecho largo, pase para Lucas Arce, por suerte, lateral defensivo para Tigre, por izquierda, sale y respira el matador. Los jugadores están entrenadísimos. Uno no los ve entrenar, pero se nota que pusieron todo. Como Mapei, tecnología que no se ve, pero está. Mapei, tecnología aplicada para la construcción. Pintura Premier presenta su revolucionario látex sílice diseñado especialmente para frente e interiores. El látex sílice de Premier, colores que protege. Se fue la lluvia y volvió un poquito el calor, ¿viste? Una cosa de loco. Yo retiré todos los ventiladores. ¡Qué bárbaro! Por Dios, no pegó una. ¡Qué macana! La pelota la tiene ahora Godoy. Cruce con Nicolás Fernández. Círculo central. Abre a la derecha. Lindo pelotazo. No, por suerte, lindo para Tigre, obviamente. Porque no llegó Facundo Altamira. Y la pelota. La pelota otra vez. Volvimos a Foja Cero prácticamente. El lateral del mismo lugar de hace un minuto. Volver al pasado. Humedad en techos y paredes. Se pinta con Plastiprende Premier. Plastiprende Premier, solución definitiva a los problemas de humedad. Apareció el cuervito. Dice: hola, crack. Vamos, matador, a ganar. Carajo, aguante Tigre Visión. Pongan like, gente. Abrazo grande. Sí, sí, sí. Suscríbanse. Activen la campanita. Pónganle me gustan. Comen. Pónganle voluntad. Ya que los jugadores no tanto. Ustedes pónganle voluntad. Ponele voluntad. Abajo. Abajo. Porque tenés que poner siempre abajo. En todo no tenés que poner. Sí. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevision.com.ar. Llegamos a los 8 minutos casi. Pelota en zona defensiva de Godoy Cruz. Va a salir el arquero Franco Petroli. Soy Micaela de Fiat y te traigo propuestas increíbles. Fiat Argentina te da la posibilidad de sacarlo mediante entregas programadas con o sin anticipos, con cuotas mensuales de 115 mil pesos prepactadas por contrato. Pero para esto me vas a tener que mandar un WhatsApp, una llamada perdida o un mensaje de texto al 11-60-15-3604. Magui Pasalacua dice: volviendo de San Pedro, escuchándolos en la ruta. Saludo a Facundo y Victoria de Benavides. Maneja seguros. Drive safety, ¿eh? Ahí estamos. Carlos Fernández, vamos, Tigre querido. Juan Darío Ávila, aguante Tigre. Lo sigo desde Coronel Cornejo. Sáltase. La zona norte, bien, ¿eh? Bien para arriba y para abajo también. Claro que sí. Ramiro Martínez, mientras tanto no pasa nada. Ramiro Martínez, hola, soy Román, dice: saludos, Gael Ábalos, vamos Tigre, papá, ataca Tigre, la tiene Martín Garay, la deja corto para Gonzalo Flores, retrocede con Juan Sánchez Miño, se equivoca Juan Sánchez Miño, la pierde, le queda Arce, la tira arriba, rebotó en su compañero, lateral para Tigre, en casi tres cuartos de cancha, sector izquierdo, lo va a hacer Sánchez Miño. Entra y compra en solodeportes.com.ar. Ya tenés 6 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes es una pasión nacional. La tiene Gonzalo Flores, tira para ahí. Está celo a celo. No. Pero había offside. Blas armó así, sí. Igualmente reaccionó más rápido Franco Petroli, el arrequero Tombino del bodeguero. Salió, rechazó, pero
ya estaba todo invalidado por adelantamiento del paraguayo. Cuando necesites informarte, GBN Noticias. Todo está en GBN Noticias, el portal digital de Zona Norte. Política, actualidad, deportes, espectáculos, cine, tecnología y mucho más. GBNnoticias.com.ar. Paciente, dice, vamos Tigre, hay que poner huevo. Damián Flores, sabio es de Tigre. Vamos Matador, un vinito. Ay, qué lindo, qué lindo. Yo no puedo, ¿viste? Hoy no tomé nada de alcohol por... Viste, ya que a veces veo mal los jugadores, no los veo los números, imagínate con uno, un poquito de Copetelli. Ahí la tiene Konecki, toca con él, que la siguen abriendo, buscándolo a Altamira. La tiene, ahora se viene, lucha, pierde Fernández porque punteó Sánchez Miño. ¿Lateral para quién? No se decide. El asistente lo mira al árbitro, decídanse. ¡Tómatela! ¡Tómatela! ¡Miren bien, che! Una Comunicaciones, 25 años de experiencia brindando soluciones en sistemas de radiocomunicaciones y seguridad electrónica. Visítenos en unacom.com.ar. Una Comunicaciones, a la vanguardia de la tecnología. Ataca Godoy Cruz, la tiene Ceja, le pegó Ceja, rebotó en la muralla humana y sale el Matador. ¿Con quién es For Class? Tira de arriba para Armoa, gana, dale que se puede. Se viene Tigre, a ver qué hace Blasito Armoa, engancha, manda el centro. ¿Para quién? ¿Para Flores? ¿Para no? ¡La sacó Rasmussen! La sacó Federico Rasmussen, corrió la contra de Tigre, bien comandada por Federer Clase, bien elaborada en velocidad por el paraguayo, centro atrás, no era fácil, estuvo cerca, bien Tigre. Despierto Tigre, así te quiero, así sí te quiero. Con el nuevo plan IBW de Autoahorro Volkswagen podés tener tu Amarok con 10 cuotas fijas y seguro de desempleo. Informate más en autoahorro.com.ar. María Alicia de Artigues, Perú. María Alicia, me acuerdo, tenía que decirte María nada más, Muy buenas tardes para ganar, Muy buena tarde para ganar. Un lindo nombre para un programa que hace mucho que no vemos en Tigre. Gael Ábalos, Tigres, el mejor club del mundo. Y para nuestro corazón, ni hablar, ¿viste? Cuando te dicen, no, porque yo gané todo. ¿Qué carajo me importa? Mi sentimiento me mueve esto. Esta pasión por el Matador. Ahí la tiene Garay. La tira arriba para Armoa. Está habilitado, ahora volcado por el sector derecho. Por el centro está quien ahí. Está Flores, Acelo, Flores le pegó el Rugonza, Flores, no te la puedo creer. No, no puede ser. Qué bien que la armó Tigre, qué bien que la armó. No la pudo definir Gonzalo Flores. La había hecho bien Juan Sánchez Millo, que ya empieza a perder la posición que ocupa. Entró casi por derecha, siendo lateral por izquierda. Me quiero morir. Después, ¿quién la marca de quién? Juan Sánchez Millo. ¡Ahí volvió! ¡Ahí volvió! Tigrevisión Radio, la transmisión. Siga la campaña del Club Atlético Tigre con todo el equipo periodístico de Tigrevisión. Ese Parrin Capanga me manda un saludo. Me llamo Alan. Alan, abrazo Matador para vos, Ahí estamos, claro que sí. La saca Valentín Moreno, largo pelotazo, muy largo, muy pasado. Ni siquiera la corre Armoa, menos Flores. Y le queda la pelota al arquero Franco Petrol y sale el tomba. Durol, máquinas y herramientas para la construcción, industria y comercio. Durol, garantía y seguridad. Durol, una empresa argentina de fierro. Che, ¿cuántos saben que no puedo ver más en directo cuántos me gustas tengo? ¿Cuántos hay? Somos 73 conectados en forma simultánea. En estos momentos me marca el graph acá de la transmisión. ¿Y cuánto me gusta ahí, Vamos, gente. Ataca Godoy Cruz. No me gusta nada. Va a venir el centro de Ceja. Rebotó, retrocede. Le queda. Fernández le va a pegar. Márquenlo. Le pegó, rebotó. Corner. Tiro de esquina. Es para el tomba. Atención, ya está en tu kiosco alfajor La Recoba, choco negro, choco blanco. ¿Cuál querés, alfajor La Recoba? Un placer para tu paladar, La Recoba. Probalo, te va a gustar. Ahí estamos, Ahora sí, abro una ventana aparte de la transmisión y estoy viendo que 20 me gusta. Bueno, no está mal. Quiero más. Hace que tu marca llegue más y a miles de oyentes, potenciales clientes. Envíanos un WhatsApp ahora al 11-5605-5941. 11-5605-5941. Y nos pondremos en contacto con vos. Publicitar es llegar más con la UPER 99.3 FM. ¡Tagliamonte! Vino el córner, el arquero de Tigre salió como para cortarlo, como un barrilete cómico. De golpe quedó haciendo así. Diga que la pelota fue y pasó a todo el mundo. Sale Tigre.
Llegó la promo 30-30 de Flecha Bus. Comprando tus pasajes con 30 días de anticipación, 30% de descuento y comprando por app 10% adicional. Flecha Bus te da más. Saludos para Estrella, la mamá de Sparring Capanga. Abrazo grande para vos también, mamá. Ahí la pelota la tiene otra vez el 13. Nicolás Fernández escapa la marca de Gonzalo Flores. Lo ayuda Martín Garay. Tiene que retrozar Fernández. Le va a perder la gana Flores. La gana Flores. Ay, qué pena. Casi la gana. Casi la gana, no la ganó. Y la tiene ahora Bruno Leyes. Largo cambio de frente para el número 41, Facundo Altamira. La tiene Altamira. Va a tocar corto, va a retroceder. La deja para Cejas. Cejas escapa la marca de Juan Sánchez Miño. No era Rodríguez. Comete infracción, deja salir porque la tiene todavía el propio jugador. Y abre para Arce. La tiene Arce. Retrocede, tocó para Konetsky. Apunta, busca patear. No puede, va a perder la pelota. Y la recupera Tigre, pero con infracción. Dice el árbitro, truco. Tiro libre para Godoy Cruz. Pipas, tri chips, frolitas, peponas, galletitas frío en tu mesa. Siempre están, seguinos en Instagram. Galletitas frío, ok. Gómez Nahuel. Vamos, Sergio, acá como siempre haciéndote el aguante. Saludo a mi hijo Juli, a mi novio Javier. Ahí está. Fenómeno, abrazo grande para todos. Hinchas de Tigre, me imagino, ¿no? Hinchas de Tigre, obviamente. Este es un tiro libre muy peligroso, le diría yo. Es lejos, es cierto. Pero en un momento como lo que estamos atravesando, cualquier pelota que va al arco, viste, como que... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué sé yo, viste? No sé, es como que... ¡Ah! Le va a pegar el Tomás con Edni. Va a dar la orden el árbitro truco. No quiero ni mirar, pero lo tengo que hacer para comentarles, obviamente. Le va a pegar Tony Canetti. Guarda el rebote. Está todo Tigre parado en la altura del área grande. Le pegó con Edni. Pégale así toda la tarde. Comprá desde la comodidad de tu casa en Grupo Marques. Te llevamos el producto que necesitas. Ingresa en grupomarques.com.ar y entérate de todas nuestras ofertas. Grupo Marques, precio y servicio sin ir más lejos. Alejandro Pagani decía Tagliamonte. Habrá visto el córner antes que yo, me parece. Cristian Alvin, manda saludos a Esteban y Beto de José Cepaz. Esteban, Beto, abrazo grande. Y se viene Armoa. Va a entrar al área. Esta puede ser interesante. Blasito. ¿Para qué te entra? Blasito. ¿Para qué te entra? Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. Bueno, pero estamos llegando más que en otros partidos, ¿eh? Inclusive en el contexto estamos llegando más que otro partido. Ataca Lucas Arce. Quiso tocar para Conetti, que pide un tío Walter Rodríguez. El rebote y sale Pitín Cardoso. La tira arriba para que la vaya tomando Armoa. Le van a cometer infracción. Falta. Sí, sí, de Pierre Barrio. Lótalo, el capitán Tombino. Tiro libre para en tres cuartos de cancha de ellos. Salió a cortar el central. Qué barbaridad. Dale, vamos. Los jugadores están entrenadísimos. Uno no los ve entrenar, pero se nota que pusieron todo. Como Mapei, tecnología que no se ve, pero está. Mapei, tecnología aplicada para la construcción. Gael Ávalo dice: mi papá me quería hacer de Boca. ¿Sabes lo que tenés que decirle, Gael? ¡Tómatela! ¡Yo soy de Tigre! ¡Qué venía acá! ¡Tómatela! Pintura Premier presenta su revolucionario látex índice diseñado especialmente para frente e interiores. El látex índice de Premier, colores que protege. Le va a pegar, vamos a ver quién es. Me llega mensaje por todos lados. La tiene Tagliamonte. Va a tocar para el Pitín Cardoso, que hoy juega de central. Hoy juega de defensor central. Y Pipo está buscando, ¿viste? Pipo. No hay otra forma. No hay otra forma. Somos los que estamos. Y somos los que estamos, ¿viste? ¿Qué va a hacer? Hay que hacerlo. La pelota la tiene y la busca Gonzalo Flores. La lucha, pelea, cae el hombre del tomba, la pierde, pero la recupera con Edgy. No era Altamira. Engancha. La recupera Brian Alemán. La deja para que ahora sí le cometen. Ahora sí, cobralo, cobralo. No cobras nada. Dejate de joder. ¡Tomátela! ¡Tomátela! Después cobra el otro. Después lo que pasó. Y la primera. Truco. Y no vale cuatro, ¿eh? Humedad en techos y paredes, se pinta con Plastiprende Premier. Plastiprende Premier, solución definitiva a los problemas de humedad. Somos Tigrevisión Radio, estamos en GBN Radio, estamos a través de Tigrevisión, ok, para Facebook, X, Instagram, TikTok y Twitch. Y también a través de lo que es YouTube en Multimedio Tigrevisión. También podés buscarnos como Tigrevisión, ok, y te va a aparecer.
Tiro libre todavía no efectivizado por el conjunto local. Dame otra. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevision.com.ar. Sale Federico Rasmussen. Cruzó la línea central por el sector izquierdo, acompañado de cerca por Gonzalo Flores. Tiró para Galdame, lo marcaba también Forclaz y la recuperan entre ellos. La sale Tigre, la tiene Martín Garay. Si pone la primera, pone la segunda. No, mandó un largo pelotazo para Armoa. Está Armoa, está rápido, cayó, está habilitado. Vale. Lo erró otra vez. No lo quemé. ¡Ay! ¡Está rapidísimo Armoa! Se durmió, trastabilló, parecía infracción, no se la cobraron, le pegó, definió mal, así no. Así yo no. ¡Así no! De perfil allá. ¿Por qué? No te la puedo creer, me van a enfermar. ¡Me van a enfermar! Soy Micaela de Fiat y te traigo propuestas increíbles. Fiat Argentina te da la posibilidad de sacarlo mediante entregas programadas con o sin anticipos, con cuotas mensuales de 115 mil pesos prepactadas por contrato. Pero para esto me vas a tener que mandar un WhatsApp, una llamada perdida o un mensaje de texto al 11-6015-3604. Se enojó, loco. ¿Y cómo no me voy a enojar? No tenemos tantas, ¿viste? Hay que aprovecharlas al máximo. Juan Carlos Martorelli. Hola, Sergio. Vamos, Tigre. Todavía hay que ganar. Susana Castro. Vamos, matador. Abrazo grande, Susana, ¿eh? Ahí está. Paciente, dice Arboa. No es lo mismo. Bueno, ahí está. Pero en esta cancha lo he visto tener una muy buena actuación, ¿eh? Contra este mismo rival, y Tigre había ganado acá, que no era fácil, hermano, acordate, un poco de memoria. Entra y compra en solodeportes.com.ar, ya tenés 6 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes es una pasión nacional. Atacado del cruce el centro de Arce, la saca Cardoso, la corre Sánchez Miño, la pierde, la lucha con Arce, a ver quién gana. La tiene Juan Sánchez Miño, antes que se vaya la pelota al córner, tiene que meter el taco, no, la hizo, la levantó y la sacó como un gran jugador, como cuando jugaba bien, ¿viste? Y la terminó sacando al medio, le va a quedar a Galdame, le pegó a Galdame, rebotó, pica y córner, sí, picó, pilota al córner, ese tiro de esquina para el conjunto local. Cuando necesites informarte, GBN Noticias, todo está en GBN Noticias, el portal digital de Zona Norte, política, actualidad, deportes, espectáculos, cine, tecnología y mucho más. gbnnoticias.com.ar. Machi Pizarro dice, 2 goles nos comimos errado, ¿eh? Bueno, y ahora llegan y nos embocan. Esperemos que no. Va a venir el córner sector izquierdo. Va a dar la orden, Truco, viene el córner al primer palo, la sacaron, rebotó en alemán, Tagliamonte, la sacó de casualidad, pero, alguien saltó el primer palo y no cabeció, le pegó del rebote a alemán y creo que la sacó Tagliamonte, increíble, puro reflejo, eso estaba justo ahí, viene el centro de Arce, estuvo para Badalón y la busca con alguien y la saca, la defensa de Tigre le queda a Walter Rodríguez, toca para Ezequiel Forclaza, abre para Juan Sánchez Millón antes que se vaya, la pisa la pelota y se va. Con pelota y todo, no, porque llegó primero el de ellos. ¡Ay, ay, 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 ay! Lo que le faltaría a Aleman, ¿no? Hacer un gol en contra. ¡Para que te tra! ¡Uy, uy, 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 uy! Una Comunicaciones, 25 años de experiencia brindando soluciones en sistemas de radiocomunicaciones y seguridad electrónica. Visítenos en unocom.com.ar. Una Comunicaciones, a la vanguardia de la tecnología. Somos 100 conectados, ¿eh? Dale todo, a lo nuevo, pero espera porque viene Armoa, engancha, escapa, tiene que abrir. Ahí tuvo que retroceder porque no tenía, pero había offside, había estaba enganchado, ¿eh? Ay, 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 qué cosa. Armoa, no me chingues. Dale, 102 conectados, qué bueno, gracias gente, ustedes si son nuevos, denle me gusta, suscríbanse al canal, activen la campanita, dale que no cuesta nada, va, viene el centro, ¡ay! Gol del Tomba, Badaloni pero offside. Pedía disculpa a Badaloni pero hay offside, era gol del Tomba. ¿La estarán chequeando? ¡Me van a enfermar! ¡Me van!
está re contra habilitado. Está recontra habilitado. Pero recontra habilitado. A ver. Crucemos los dedos, pero... ¡A cruzar los dedos! Primera impresión en la repetición, me pareció recontra habilitado. No sé en la anterior, no sé de dónde están midiendo, no sé qué decirle, porque el otro es muy evidente que estaba habilitado. O yo vi mal, a ver. Cuando viene el centro, está recontra habilitado. En el gol de Badaloni. Ay, Dios mío, nosotros no las embocamos. Teníamos dos bastante claras. No tanto, pero claras. Una pelota al área de Tigre, mal marcado. Hay uno que no sigue la línea de la defensa. Como para generar el offside. Tres en una línea y otro más adentro. Como pasó con Jacopuzzi en Rosario. Salvo que estén chequeando la anterior, que la televisión me mostró de otro lado. Salvo que haya arrancado antes el offside. Porque en esta última jugada, desde donde parte el centro. A ver acá. Claro. Están chequeando lo anterior. Ah, están, ¿viste? ¿Viste? Habría que chequear si quien manda el centro está adelantado. Me pareció por la reacción de Lyman que levantó la bandera. ¿Sí? Apenas había cabeceado Badalone. Ramiro Martínez está adelantado al anterior, dice. Mario Córdoba acá se vio en offside. Alejo Morano, en serio que hay que seguir pagándole a esta defensa de mierda, dice. Aunque no sea gol, la defensa es un coso. Y por algo está metiendo a Cardoso en los centrales, ya no sabe qué hacer. Mario Córdoba desde Mendoza, dice. Que está. Estás en la cancha, Marito. Es... muy compleja y cualquier trazado de línea de acuerdo a tu visión, alias falta de objetividad, va a ser una o la otra cosa. Siguen chequeando. Dame uno y te cuento. Con el nuevo plan BW de Autoahorro Volkswagen podés tener tu Amarok con 10 cuotas fijas y seguro de desempleo. Informate más en autoahorro.com.ar. Tigrevisión Radio, la transmisión. Siga la campaña del Club Atlético Tigre con todo el equipo periodístico de Tigrevisión. Mario dice, estoy en la platea techada. Ahí estamos, ¿eh? ¿Está del lado donde está pasando ahora? ¿De donde pasó la jugada o del otro arco? Igual es difícil de ver, ¿eh? Allá, acá, mirá en el VAR cómo están chequeando. Tiene menos resolución el VAR que la delantera de Tigre, ¿viste? ¡Le cuesta todo! Durol, máquinas y herramientas de construcción, industria y comercio. Durol, garantía y seguridad. Durol, una empresa argentina de fierro. 28 minutos, casi 29. Momento clave del partido porque es... una jugada que puede provocar la apertura del marcador para ellos, para el Tomba. Truco le está explicando. Stafford Class. Hay varios jugadores de Tigres cerca del árbitro, pero igual, ¿eh? Alejandro Pagani, por un gol de mierda que sigan y listo. No, sí, más vale, más vale. Dale, Tomba. No somos tan buenos, ¿eh?
Ay, 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 dale, no te cuesta nada, no te cuesta nada. ¿Lo vas a cobrar? ¿Lo vas a anular? Sí. Sí, ¿no? De verdad. Sí. Franklin, ¿lo vas a anular, no? Dale. No me chingas. ¿Qué está esperando? ¿Perdieron comunicación? Dios mío. Ay, 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 ay. Gol de Godoy Cruz. Tomás Badaloni, gol de Godoy Cruz. Ay, Dios mío. Me van a enfermar, me van a enfermar. Godoy Cruz 1, Tigre 0. Muy finita, muy finita. Tan finita que discutirlo sería necio. La moneda al aire terminó siendo gol. Bueno, nada, remontarla Tigre. Pero se viene Godoy Cruz. Atención, viene el centro de Arce. Cruzó toda el área. Piernitas al aire que se revoleaban. Y ninguno llegaba. Por suerte, saque de arco para Tigre. Y el matador de victoria la tiene cuesta arriba. Con lo que nos cuesta hacer goles, ahora hay que empatarlo. Atención, ya está en tu kiosco alfajor La Recoba, choco negro, choco blanco. ¿Cuál querés, alfajor La Recoba? Un placer para tu paladar. La Recoba, probalo, te va a gustar. Ataca Godoy Cruz, largo pelotazo. Cruzó bien. Cruzó bien Walter Rodríguez, sale el matador. Hace que tu marca llegue más y a miles de oyentes, potenciales clientes. Envíanos un WhatsApp ahora al 11 5605 5941. 11 5605 5941. Y nos pondremos en contacto con vos. Publicitar es llegar más con la Open 99.3 FM. Lo hablaba ayer en privado. Hay muchos equipos horribles como nosotros en el campeonato, muchos. Casi la mitad, te diría. Pero algunos tienen un goleador, ¿viste? Caso San Lorenzo con Vareiro. Y entonces la pilotea. Ataca Godoy Cruz, con Etni. La meten atrás, viene el centro rasante. No me gusta nada, Ramos. No, era... ¿Quién era? Cejas. Sí, Cejas. Dentro del área, solo. Dentro de una pelota, un centro rasante solo. Le pegó horrible. Le pegó horrible, era el segundo de Godoy Cruz y ahora nos empezamos a caer a pedazos. Te decía, si hubiésemos tenido un goleador en racha, cuando tenés dos y metés uno, es algo. Y a nosotros nos cuesta generar, creamos poco y hoy tuvimos dos y la erramos. Más complicado todavía. Ojalá tengamos más, porque me parece que Godoy Cruz demostró que deja lugares a la posibilidad. Pero también una de las primeras que llega al área, gol de ellos, ¿viste? Llegó la promo 30-30 de Flecha Bus. Comprando tus pasajes con 30 días anticipación, 30% de descuento, y comprando por app 10% adicional. Flecha Bus te da más. Ay, se viene Tigre con Valentín Moreno. Toca para Gonzalo Flores. Ah, otra vez es para Valentín. Tiene que mandar el centro, dejarlo para Armoa. Ataca el matador de victoria. Pelota rebotada. Pelota lateral. A la altura del área grande. Sector derecho. Gana Godoy Cruz 1-0. Leo más mensajes. Liliana Mancilla. Vamos Tigre. Saludo para Lautaro Morena. Gracias. Dice. Sí, sí, Liliana. Grande. Lautaro Morena. Abrazo grande. Omar Sacar. Acá estoy. Ataca Godoy Cruz. Y no me gusta nada. Guarda con Conetti. Guarda con Conetti. Que estaba Daloni solo. Viene un centro y puede ser centro rasante. Atrás la saca Cardoso. Le va a quedar y la deja salir con Etni. Al lateral para el equipo Tomba. Pastry chips. Frolitas. Peponas. Galletitas Trío en tu mesa. Siempre están, seguinos en Instagram. Galletitas Frío, ok. Lateral que tiene que hacer Arce. Lateral que lo tira hacia las posiciones del 5, Bruno Leyes. Retrocediendo en tres cuartos de cancha. Cambia de frente. La tira arriba para Tomás Galdame. La deja corto para Tomás Konetki. Le va a mandar el centro. No, le pegó al arco. Pegó en el palo. Pegó en el palo. El arquero haciendo vista.
El arquero haciendo vista, le pegó de 30 metros. El arquero haciendo vista, pegó en el palo. Y se salvó Tigre. Y se viene Altamira. Va a entrar al área, sigue Altamira. Cruzó finalmente Walter Rodríguez. Corner. No. Nos metieron el primero y ahora casi el tercero antes del segundo. ¡Me van a enfermar! Viene el centro de Fernández. La pelota supera a todo el mundo, el rebote. Le pegó a cualquier parte Pierre Barrios. Saque de arco para Tigre. Comprá desde la comodidad de tu casa en Grupo Marques. Te llevamos el producto que necesitas. Ingresa a grupomarques.com.ar y entérate de todas nuestras ofertas. Grupo Marques, precio y servicio sin ir más lejos. Paciente, dice, hay que aguantar en las malas. Te entiendo, paciente, te entiendo, pero, ¿qué vamos a quedarnos así hasta que estemos en la B? Juan Lioso. Bueno, vamos, carajo, que en las buenas y en las malas te vamos a alentar. Che, matador, no me falles. No le falles a tu gente. Eso se descarta, Juancito, se descarta. Siempre vamos a estar. Pero es lo que estamos sufriendo esta temporada. Ay, ataca Tigre, la tiene Ezequiel Forclaz. Hace un enganche, rebota la pelota, rebotó en el jugador de Tigre. No, dice que sí, dice que no, es para Tigre. Lo va a hacer Forclaz, lo va a hacer rápido. La tira para Garay, le quedó larga. Diga que trabó fuerte Garay, se quedó con la pelota. La tiene Juancito. A ver qué hace Martín, la tiene Garay. Cambio de frente, bien para Forclaz. La para y se elude, su marcador va a entrar al área. Pero no lo pudo pasar, finalmente Arce rebotó. Y el lateral para el matador. Es móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay móvil. La tiene Juan Santés, Mino la dejó para Brian. A la mentira, rebotó, le queda Altamira. Retrocede con Pierre Barrio, la tira arriba, campo de Tigre. No hay nadie del tombe, entonces la va a tomar Nardelli. La tiene Jan Nardelli. La para, la pisa, domina, mira, otea el panorama y se la deja Walter Rodríguez. En círculo central, abre a la derecha para que la tenga Valentín Moreno. Tiene que tocar para Martín Garay. Ahí está Garay, retrocede nuevamente para Moreno. Retrocede Tigre, no puede avanzar, no se le acerca nadie, Moreno, claro, viste, no va a salir jugando el pibe, a ser los creativos. Ah, viste, cuando decís que dé un paso adelante el creativo de Tigre. Y cri-cri. Los jugadores están entrenadísimos. Uno no los ve entrenar, pero se nota que pusieron todo. Como Mapei, tecnología que no se ve, pero está. Mapei, tecnología aplicada para la construcción. Contraataque de Godoy Cruz. Un rebote doble queda Juan Sánchez Miño. Cabecea para atrás, la cabecea de Badaloni en su rebote. Y la recupera Alemán. Falta sobre Brian Alemán. Piernita arriba de Pierre Barrio. Y no sé si no es para amarilla esa, ¿eh? Era Arce. Se queja, le dice a Lyman. ¿Vos viste? Pintura Premier presenta su revolucionario látex sílice diseñado especialmente para frente e interiores. Látex sílice de Premier, colores que protege. Ay, Dios mío. Ay, qué temporada, señor, qué temporada. La pelota la tiene en círculo central Martín Garay. Se le acerca Walter Rodríguez, pero se esconde atrás de Konetny, como para que no tenga paso. Muéstrense, gente. La tiene Nardelli, cambio de frente de Nardelli de 30 metros y le erró, obviamente. Y entonces rechazó Arce y le queda Altamira. Escapa Altamira, Juan Sánchez Miño lo pasó sin pedir permiso. Viene el centro de Altamira, la sacó finalmente Nardelli. Y ahora el rebote le queda así a Alemán. Ah, dale, tienes que conducir bien, tira Alemán, tira arriba para Ezequiel Forclaz. Va a llegar Ezequiel Forclaz, no llegó, lo mató Alemán. ¡Ay, Alemán! ¡Para que te tra-! ¡Dios mío! Humedad en techos y paredes, se pinta con Plastiprende Premier. Plastiprende Premier, solución definitiva a los problemas de humedad. Ahí estamos, llegamos a los 102 conectados. ¿Cuántos me gustas hay, gente? A ver, voy a hacer un refresh de pantalla para que me puedan ver. A ver, ¿cuánto hay? 34 nomás, un 30% nomás. ¿Qué le pasa? Dale. Pongan me gusta, suscríbanse, activen la campanita, no, que estamos perdiendo algún incentivo o algo. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital, la web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevisión.com.ar. Nacho Martiren dice, ¿cómo dejaron ir a Luciati? Por Dios. Bueno. Se fue, o lo dejamos ir, no le pagamos lo que pedía, bueno. Teníamos que ahorrar, ¿viste? ¡Somos austeros! La pelota la tiene con Etni. Tres cuartos de cancha, sector derecho, retrocede para la posición de Rasmussen en su propio campo.
La para Rasmussen, avanza. La deja para Cejas. Ahí está Juan Agustín. No, Juan Bautista Cejas. La metió para quién. Para Fernández. Tira Fernández afuera. Saque de arco para Tigre. Dale, vendemos. Soy Micaela de Fiat y te traigo propuestas increíbles. Fiat Argentina te da la posibilidad de sacarlo mediante entregas programadas con o sin anticipos, con cuotas mensuales de 115 mil pesos prepactadas por contrato. Pero para esto me vas a tener que mandar un WhatsApp, una llamada perdida o un mensaje de texto al 11 60 15 3604. La tiene Aleman, casi la pierde, recibe de espalda muy solito y lo marcaba Leyes junto al 11 con Edney. La tiene Aleman, toca para Tagliamonte, la deja para Walter Rodríguez, casi la ejecuta mal la devolución, diga que Aleman la recuperó. La tiene Aleman, que recibió posición casi dentro del área de Tigre, mira cómo estamos desarmados y no le llega la pelota. La tiene Aleman, abre para que vaya por aquí el sector del derecho Moreno, tira arriba para agarrar, pierde la pelota, la recupera, la tiran arriba a cualquier lado, pero ya la recupera Tigre. La tiene el propio Aleman, la deja para Walter Rodríguez, el paraguayo, abre para Pitín Cardoso, sale por el sector izquierdo en propio campo. No se le acerca a nadie. ¿Dónde está Sánchez Miño? Ahí la va a buscar Sánchez Miño, pero no tenía pase hacia él. Y entonces Pitín Cardoso atrás para Tagliamonte. Entra y compra y solodeportes.com.ar. Ya tenés 6 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes, una pasión nacional. Roxana Pache, hola Sergio, soy Roxana. Te estamos escuchando desde Coronel Pringles con mi esposo Fabián. Vamos, Tigre, que se puede. Dale. Vamos a creer que se puede. Elijamos creer, gente. La tiene Garay, la deja para Rodríguez. Abre para que se vaya por aquel sector derecho. ¿Quién es? Forclazo, es un enganche. Dale, vamos, busca. Búscalo, ¿quién? La metió adentro otra vez para Rodríguez. Ahí está Walter, otra vez para Ezequiel Forclaz. Lucha, busca compañía, retrocede, toca para Garay. No avanza Tigre. De tres cuartos de cancha, retrocede a propio campo con Pitín Cardoso. La corre Cardoso. Va por el sector izquierdo, busca compañía. Se le acerca Sánchez Miño, pero sigue Cardoso, no se anima. Ahí la deja muy bien y se viene Tigre, no pudo avanzar, armó, rebotó en Lucas Arce, la sacó como pudo el Tomba, campo de Tigre, pelota del matador. Cuando necesites informarte, GBN Noticias, todo está en GBN Noticias, el portal digital de Zona Norte. Política, actualidad, deportes, espectáculos, cine, tecnología y mucho más. gbnnoticias.com.ar. Garay, que tenía un pase para parar la fase, le sacó la vista a la pelota, la perdió y nació a la contra y se viene Altamira, entra al área, va a mandar el centro, viene el centro, rebotó en Sánchez Miño, corner o saque de arco. La postura corporal del propio delantero Tombino determina como que era saque de arco y claro, entonces los jugadores de Tigre amagaron que sacamos al arco, pero el árbitro dijo jajaja, no es así. Y lo hicieron rápido a dejar, estaban todos discutiendo, no permitas eso, Pero bueno, había sido córner, dale, tiro de esquina para el Tomba. Uno Comunicaciones, 25 años de experiencia brindando soluciones en sistemas de radio, comunicaciones y seguridad electrónica. Visítenos en unocom.com.ar. Uno Comunicaciones, a la vanguardia de la tecnología. Le iba a pegar Cejas. Juan Bautista Ceja, viene el córner. Rasmussen. No era Rasmussen, no alcancé a divisar quién fue. Saque de arco para Tigre, había sido Tomás Conetni. Con el nuevo plan IBW de Autoahorro Volkswagen podés tener tu Amarok con 10 cuotas fijas y seguro de desempleo. Informate más en autoahorro.com.ar. Luciano Borgeri dice, cabeza entre 3, hay gente caminando, Mercedes Iván Amingo dice, sparring Capanga. Sí, va acá que vuelve Retegui, ¿no? Debe estar presionando a Mateo para volver a Tigre en este momento. Tigrevisión Radio, la transmisión. Siga la campaña del Club Atlético Tigre con todo el equipo periodístico de Tigrevisión. Ahí está, eliminame a Hugo Mosca. ¿Dónde está el señor? No lo enganché. Ya lo encuentra. Bueno, vamos a ver. Ahí estamos. Y ocultamos el usuario en este canal al señor Hugo Mosca. Vamos. Ahí estamos listos. Fumba, afuera. Afuera, a ver. ¡Afuera! Durol, máquinas y herramientas para la construcción, industria y comercio. Durol, garantía y seguridad. Durol, una empresa argentina de fierro. Raúl Messina, aguante Tigre, siempre cocolizo. Ahí estamos, la gente que se comunica. Qué gana de hinchar las pelotas, venir acá, ¿no? Pero tomátela. ¡Tomátela! ¡Andá! ¡Pelotudo de mierda! ¡Andá a lustrar la estrella!
Atención, ya está en tu kiosco alfajor La Recoba, choco negro, choco blanco. ¿Cuál querés? Alfajor La Recoba, un placer para tu paladar. La Recoba, probalo, te va a gustar. Ah, qué estrella, las piedras, digo. Hacé que tu marca llegue más y a miles de oyentes, potenciales clientes. Envíanos un WhatsApp ahora al 11-5605-5941. 11-5605-5941. Y nos pondremos en contacto con vos. Publicitar es llegar más con la Open 99.3 FM. 44 va a quedar, ya te digo cuánto para el adición, Atención con este, y si lo empatamos ahora sí podemos, la tiene Gonza Flores, la lucha Flores. De espalda está lejos del arco, le queda atrás para Garay, toca para Walter Rodríguez, círculo central, pisa la pelota y más atrás. Vamos a terminar el arquero Tagliamonte, dejate de joder, vamos para adelante. De flecha bus, comprando tus pasajes con 30 días anticipación, 30% de descuento y comprando por app 10% adicional. Flecha bus te da más. Ya te digo cuánto van a adicionar, tiempo cumplido. Ataca Tigre, la tiene Brian Alemán, va a venir en el centro de Alemán, ¿para quién? Parece que el Forclaz, la pelota no pasó la marca de Pierre Barrio, la recupera Badaloni, escapa, se la lleva en el rebote con la mano, pero deja seguir, se viene el tombe y no me gusta nada, ataca, la tiene Cejas, abrió, no, con Edni, un enganche para atrás, Nardelli, bien, Jan. Bien, así, Jan. Pastry chips, frolitas, peponas, galletitas Trío en tu mesa. Siempre están, seguinos en Instagram. Galletitas Trío, ok. 5 minutos de descuento y se viene armado. Va a entrar al área, viene el centro. Ahí está para Gonzalo Flores. Lo pasó la pelota, la dejó pasar Rasmussen también. Pone y abre los brazos. Finalmente Galdames para que la tome el arquero Petrole. Comprá desde la comodidad de tu casa en Grupo Marques, te llevamos el producto que necesitas. Ingresa a grupomarques.com.ar y entérate de todas nuestras ofertas. Grupo Marques, precio y servicio, sin ir más lejos. El Cuero dice, cerca hay jugadores que están en un cumple, no tiran pases al compañero, le tiran piedrazo, Y sí, viste, no le ponen voluntad. Ponele voluntad. Está jugando con la camiseta de Tigre, la madre que lo remil pateó en la oreja y todo, esa cosa. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. La tiene el arquero ahora, Petroli. Me suena el reloj acá, me suena por todos lados. La gente está enojada. Sigue la gente enojada, Y no es para menos. Lazan la fecha, la pelota la tienen. Suman todos menos nosotros, ¿viste? Es así. Ahí estamos, ¿viste? Era como cuando íbamos a bailar a cadazo. Sumaban todos menos yo. Es una cosa de loco. Los jugadores están entrenadísimos. Uno no los ve entrenar, pero se nota que pusieron todo. Como Mapei, tecnología que no se ve, pero está. Mapei, tecnología aplicada para la construcción. Cadazo, boliche de la zona norte, si los hay, Digamos en la bala, el 7-21, tiene Tigre otra vez, ataca el Matador de Victoria, 47-50 para que termine el primer tiempo, gana el tomba, gol de Badaloni. La pelota la tiene Juan Sánchez Miño, jugando casi de volante central, la tira arriba buscando la Blas Armoa, lucha, cae, pide en infracción, le dan falta de Armoa, falta del paraguayo, que le dicen, te calmás porque te perjudicás, ¿viste? Ay, Dios mío, ay, es un hijo de... Yo los miraría a algunos jugadores y le diría, ¿pero vos sos consciente de lo que están haciendo? Dios mío, dale. Pintura Premier presenta su revolucionario látex sílice diseñado especialmente para frente e interiores. El látex sílice de Premier, colores que protege. Enzo, hay que jugar por el pancho y por la coca, falta hambre. Y con lo que vale la coca por ahí, ¿Quién te dice, Alejandro Gali, estos jugadores se tienen que esforzar para llegar a ser malos. Igualmente lo están intentando, eso lo agregué yo. Vamos, Tigre siempre. Largo pelotazo buscándolo a Conetni. Saca de cabeza a Valentín Moreno, la tira afuera. La corre Galdames antes que se vaya y la recupera. La tiene el chileno. La tira para Conetni. Despeja la defensa de Tigre. Creo que fue Moreno. La pelota termina siendo laterales para Tigre o para el Tomba. Me pareció que la seña del árbitro era para el Tomba, pero ahora dice que para Tigre. Bueno, no lo voy a discutir. Humedad en techos y paredes. Se pinta con Plastiprende Premier. Plastiprende Premier, solución definitiva a los problemas de humedad. Falta sobre Brian Alemán. Tiro libre para Tigre y manda la pelota al área desde ahí. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevisión.com.ar. La tiene Ezequiel Forclaz. Escapa 2 y 3, viene ese. Tócala para Alemán, sigue por Forclaz. Era antes, termina cometiéndole infracción absolutamente innecesaria porque la había perdido, pero
pero tiro libre para Tigre. Y ahora sí, es la última. A cruzar los dedos. Y le metemos un poco de ritmo, que es ahora, ¡vamos! ¡Vamos, Matador! Dale, que en mi cabeza está el gol. En mi cabeza veo el empate. Lolo, en mi cabeza hay un gol. Le va a pegar Brian Aleman, Juntemos los dedos porque no lo soñé. No. Quiero el empate ahora. Le va a pegar Aleman, está lejos. Guarda el offside. Lo veo a Gonzalo Flores. Está Cardoso, está Armado. Están todos. Vamos, dejamos. Puedo ir a cabecear. Fuanakira dice: andate, gorosito, chivate los perros que trajiste. Esto se me fue la paciencia. Dice: bueno, le va a pegar Aleman. Corrió, llegó, le pegó. Afuera. Ay, Dios mío. La conchita. Saque de arco para el Tomba, tiempo cumplido. Soy Micaela de Fiat y te traigo propuestas increíbles. Fiat Argentina te da la posibilidad de sacarlo mediante entregas programadas con o sin anticipos, con cuotas mensuales de 115 mil pesos prepactadas por contrato. Pero para esto me vas a tener que mandar un WhatsApp, una llamada perdida o un mensaje de texto al 11 6015 3604. Final del primer tiempo. Con este resultado, Godoy Cruz 1, Tigre 0. Y lo acabas de vivir junto al equipo periodístico de Tigrevisión Radio. Final de un primer tiempo bastante parejo hasta el gol de ellos, donde las dos situaciones más claras del partido fueron para Blas Armoa. Pero claro, viste, suele pasar. No la invocás y luego te embocan y se te complica el partido, que había sido parejo y que a partir del gol del Tomba parecía que en cualquier momento llegaba el segundo. Tigre intentó reaccionar, pero claro, las endeblez que tiene Tigre para generar juego, la falta de peso, bueno, todo lo que te venimos mencionando durante todo este torneo fue un claro reflejo de los últimos minutos. Por eso está perdiendo Tigre. Por eso. ¿Merece perderlo? Y bueno, viste. ¿Qué querés que te diga? Lo gana bien en todo caso. No sé si Tigre lo merece perder, pero Godoy Cruz lo gana bien, che. Nada, vamos a la tanda, volvemos. Repasamos fútbol argentino. Nos damos otro golpe de realidad. Y ya volvemos. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevision.com.ar. Esta temporada, sentí Tigre, sentí Tigrevisión. Viva, viva, viva la música. Viva, viva, viva el sol. Con una pila de vida, con Ever Ready. Todo, todo, todo en acción. Donde quiera que vayas, Ever Ready siempre estará. Y potencia, y siempre frescas, una pila de vida te darán. Viva, viva, viva la música. Viva, viva, viva el sol. Con una pila de vida, con Ever Ready. Todo, todo, todo en acción. Donde quiera que vayas, Ever Ready siempre estará. Con duración y potencia, y siempre frescas, una pila de vida te darán. Una pila de vida, Ever Ready. No hay dudas que hoy valoro mucho más lo que me dio confianza siempre. Para mí la farmacia del barrio es clave. Ahí descubrí a Dermicina. Me la recomendó Silvia, que es mi farmacéutica, que es una genia. Te quemás, Adermicina. Te cortaste, Adermicina. Una cicatriz, Adermicina. Tenés un granito, Adermicina. Mis hijos se paspan, Adermicina. Es mágica. El poder de Adermicina está en la eficacia curativa de sus activos, que sana las lesiones más comunes de la piel. Mientras tenga Adermicina en mi casa y a Silvia en la farmacia, estoy tranquila. Si tu piel hablara, pediría Adermicina. Tigrevisión.
Siempre igual, siempre la misma historia. Cansado de tener que comentar derrotas. De llevarles a todos ustedes lo que no quieren escuchar. Pero que es la triste realidad. Hoy Tigre arrancó bien. Se paró bien en Mendoza. Se la disputó mano a mano. Tuvo las mejores situaciones. Pero siempre pasa algo. Siempre pasa algo. Hoy no producto de equivocaciones groseras, pero... claro, hay otros equipos de otras categorías de jugadores o de funcionamiento, porque no vaya a creer que Antonio Tomba, el Godoy Cruz, lo van a venir a sus jugadores a buscar del Milan, de Italia, de Europa y de nada por el estilo. Pero es un equipo armado, es un equipo trabajado, es un equipo. Y nosotros, lamentablemente, somos un rejunte... ni siquiera le iba a decir como decimos en el barrio, ¿viste? Es un rejunte de voluntades, ni esa, porque no se ve mucha voluntad a veces en la respuesta anímica de los jugadores. Pero bueno, es más de lo mismo. Aguantamos a Gorosito porque, y se las tomo, hasta el día que partamos de este mundo... no vamos a acordar de la estrella, de la final sudamericana y todo lo que ya sabés. Vimos que nos dio lo máximo y bueno, entonces recaemos en los jugadores como los máximos responsables. Aunque para mí ya está, Gorosito ya está. Pero desde ese punto de vista se las toma, que lo quiere tomar por ese lado. Pero venimos de la quinta fecha diciendo que no lo puede dar vuelta y ya van 11, ¿viste? ¿Cómo hacemos entonces para autoconvencernos de que vamos a salir adelante? ¿Sabes cuál es el argumento ahora? No, bueno, ahora, cuando se termine este torneo, vamos a poder incorporar. Para cuando se pueda incorporar, habrán pasado 19 fechas. 19 fechas que hemos dado una ventaja enorme para el promedio. Porque ni bien termina este torneo, ya arranca el otro 4 o 5 fechas hasta el parate por Copa América. Y ahí se va a poder hacer incorporaciones. Así que vamos a tener 20 o menos fechas como para... sí, 20, 23 fechas para dar vuelta a esto. Renovando otra vez el equipo. Pero viste, renovamos todos estos jugadores por un año. ¿Qué vamos a hacer si no se quieren ir? ¿A quién se lo encajamos? ¿Quiénes no van a querer estos jugadores? Fenómeno, vos le decís, bueno, chao, no seguís en Tigre. Habrá que pagarle porque ¿quién lo va a tomar? Pero esto es más para el final del partido, esperando que lo demos vuelta. Que se puede dar vuelta, porque el fútbol es fútbol y vimos que en los primeros 20 minutos Tigre estuvo como para meter un gol. Y se puede. Ahora es cuesta arriba, es cierto, porque en la contra Godoy Cruz tiene otro peso que Tigre no tiene. Pero bueno, mientras esté 1-0 solamente, todo se puede dar. Habrá que ver. Pero vamos a repasar el fútbol de la Argentina. Ponemos la placa de promedio, nos metemos en lo que es su homepage y vemos que en el entretiempo Barraca Central le está ganando Huracán 1-0. Barraca Central, ¿viste? No es que uno se quiera comparar con River, Boca, los grandes y el poderío económico. No, Barraca Central. Por más ayuda que tenga de los árbitros, por más ayuda que tenga de cualquier tipo... hoy es muchísimo más equipo que Tigre. Y un técnico que es nuestro prácticamente. El Chano Orfila. ¿Quién no se acuerda del Chano Orfila en su paso por Tigre? Un tipo que ponía los huevos en la cancha. Que sacaba el pecho por todos. Eso era ser un líder. O el director técnico de Barracas. Más tarde en 18:30 jugará River con Gimnasia Grima La Plata.
Banfield Talleres de Córdoba y Estudiantes Boca. Vamos a meternos de lleno en lo que falta para que termine la fecha, porque el martes por la zona A estarán jugando Argentino Rosario Central. El lunes, es decir, mañana en la zona nuestra, Unión va a recibir a Central Córdoba de Santiago del Estero. Y el miércoles, cerrando la fecha, Belgrano Lanús. Estos son los partidos de esta fecha número 11 de la Copa de la Superliga. Y vos mirá, prestá atención, mirá la tabla anual. 28 equipos. El último, Tigre. 28 en rojo, asterisco, vas al asterisco y dice el último de la tabla desciende a la Primera Nacional. ¿Viste? De ahí la preocupación. Está bueno que hay que alentar siempre. Pero hay que exigir. Alentar, pero exigir también. Y hay que reclamar. Y nos tienen que escuchar. Esto así no puede seguir. Tanda, volvemos. Repasamos los bancos de relevo, no se vayan. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital, la web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevision.com.ar. Esta temporada, sentí Tigre, sentí Tigrevisión. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. El fútbol es pasión y de Tigre nuestro corazón. Por eso, Tigrevisión Radio te hará vivir la emoción de cada partido del Club Atlético Tigre, como si estuvieras ahí, en la cancha, alentando al matador. Quiero va a dar la orden, el Pitana, va Lucas, descanso. Vamos, Tigre, en busca del segundo. Me gusta, va Hanson, da la orden, el Pitana. Ahí está Luquita, corrió, llegó, le pegó. ¡Gol! Seguí la campaña del club más grande de la zona norte, junto al equipo periodístico Tigrevisión, líder en transmisiones deportivas con la tecnología de última generación. Esta temporada, sentí Tigre, sentí Tigrevisión. Ir y venir, descanso y... Tigrevisión. Retornamos y vamos a repasar los suplentes de los equipos. Acá lo estoy buscando. Ya está en pantalla y dame la informa. Informa. Productora química Liana a través de Quintex 1 Express Casit. Cámara Comercial e Industrial de Tigre. En el local, 12 para Roberto Ramírez, 15 Brian Salvarecci, 21 Elías Pereira, 32 para Manuel Agustín Guillén, 30 para Juan Andrada, 25 Vicente Poggi, 8 Julián Ezeiza, 16 Mariano Santiago, 22 Martín Pino, 9 Nahuel Ulariaga, 19 Salomón Rodríguez, 36 Daniel Barrea. Pastry chips, frolitas, peponas, galletitas Trío en tu mesa siempre están. Seguinos en Instagram, galletitas Trío, ok. En Tigre 12, Felipe Zenobio 4, Martín Ortega 3, Tomás Lecanda 14, Facundo Jacopuzzi 35, Nahuel Genese 10, Gonzalo Maroni 20, Tomás Galván 8 para Mateo Cáceres 21, Sebastián Medina 29, Nicolás Contín 7, Juan Cruz Esquivel y con la 23, Flavián Londoño. Ya veo que
al menos va a haber una modificación en Tigre. Así que vamos a la tanda cortita, volvemos que arranca el complemento. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevision.com.ar. Esta temporada, sentí Tigre, sentí Tigrevisión. Va a entrar Nicolás Contín con la 29. Ya te digo quién es el que sale. Comprá desde la comodidad de tu casa en Grupo Marques. Te llevamos el producto que necesitas. Ingresa a grupomarques.com.ar y entérate de todas nuestras ofertas. Grupo Marques, precio y servicio sin ir más lejos. Norma Navarrete, hoy si perdemos otra vez se va a ir Pipo sin dar ninguna explicación. Y ya tiene que terminar con el que hay que trabajar, porque hace 10 fechas que está trabajando y no se ve ni una mejora. Dame uno. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión para el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. Ahí está, sale Gonzalo Flores en el Matador de Victoria. Los jugadores están entrenadísimos. Uno no los ve entrenar, pero se nota que pusieron todo. Como Mapei, tecnología que no se ve, pero está. Mapei, tecnología aplicada para la construcción. Va a comenzar el complemento. Está Tomás Badaloni. Comienza el segundo tiempo y lo vas a vivir con el relato matador de Sergio Daniel Pavón y junto a todo el equipo Tigrevisión. Ya están jugando en el complemento. La pelota va a la izquierda, a lateral ahora, que favorece a Godoy Cruz. Entra y compra en solodeportes.com.ar. Ya tenés 6 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes es una pasión nacional. Cristian Alvín, quieren echar al técnico, pero lo que juega son los jugadores. ¿Y quién los trajo, Cristian? ¿Quién nos dejó esto? ¿Eh? ¿Quién nos dejó estos paquetitos? Cuando necesites informarte, GBN Noticias. Todo está en GBN Noticias, el portal digital de Zona Norte. Política, actualidad, deportes, espectáculos, cine, tecnología y mucho más. gbnnoticias.com.ar. Ataca Tigre por el sector derecho, se viene ahora, falta sobre Armoa, dice que se levante al árbitro, dice que se tiró finalmente el jugador de Tigre. La tiene Garay, avanza el matador, le queda a Aleman, la mete adentro para Contín, ahí está, Celo, pegale Contín, viene el centro, pegale Contín, no había nadie, Tigre, no tenés visión periférica, hermano. Una Comunicaciones, 25 años de experiencia brindando soluciones en sistemas de radio, comunicaciones y seguridad electrónica. Visítenos en unocom.com.ar. Una Comunicaciones, a la vanguardia de la tecnología. Aparte, no se pueden echar todos los jugadores. No se puede. Pero algo hay que hacer. Intentar demostrar querer cambiar algo. ¿Qué es el cambio de entrenador? Que no va a servir absolutamente para nada, salvo darle un aire nuevo a los planteles. Fíjate lo que pasó en Sarmiento. Perdía todo, cambió de entrenador y ganó 2 partidos por lo menos. Y lo mismo pasó en Huracán, ¿viste? Pero dejar todo como está, como que nada pasa, sí pasa. Que no estamos yendo a la B. Con el nuevo plan IBW de Autoahorro Volkswagen podés tener tu Amarok con 10 cuotas fijas y seguro de desempleo. Informate más en autoahorro.com.ar. Y te entiendo, cambiando el técnico no solucionamos nada. Pero bueno. Tiro de esquina para Godoy Cruz en el sector izquierdo, 2 minutos 30. Va a venir la pelota, viene el centro de Cejas. Al segundo palo, un cabezazo, rebotó y la saca finalmente. La defensa del matador de Victoria, cualquier parte lateral sobre el sector derecho en tres cuartos de cancha lo va a hacer Lucas Arce para el Tomba. Tigrevisión Radio, la transmisión. Siga la campaña del Club Atlético Tigre con todo el equipo periodístico de Tigrevisión.
Lateral que hace Arce, busca compañía, la retrocede para la posición de Pierre Barrios. Toca para Rasmussen, lo va a dejar para Galdames. La tiene el chileno, para, pisa, mira, avanza con un pase lateral por el sector del mismo lugar donde juega. La dejó para Ceja, retrocede, va para el jugador Luciano Fernández. Ahí está, era Nicolás Fernández, les pido disculpas. La pelota la deja para Pierre Barrios, tira arriba para que se venga Arce, la meten adentro, la rebotan, la pierde y la recupera Garay. Abre para que la tenga Ezequiel Forclaz, hace un enganche 2, se metió en el embudo solito Ezequiel Forclaz. Durol, máquinas y herramientas para la construcción, industria y comercio. Durol, garantía y seguridad. Durol, una empresa argentina de fierro. La tiene Valentín Moreno, escapa, avanza, retrocede todo Godoy Cruz y Moreno no tiene pase. Ahora sí consigue, toca para la posición de Rodríguez, la deja para Alemán, tira arriba para Contín, de primera para que avance y se venga el matador de victoria. La tiene Sánchez Miño, la mete adentro para Blas Armola, la deja pasar, la tiene Forclaz, ahí está, pegale Forclaz, pegale Forclaz, le pegó, lindo remate, casi vence la resistencia, casi vence la resistencia del arquero Petroli, que le rebotó, se le elevó ahí nomás y se quedó con la pelota. Atención, ya está en tu kiosco alfajor La Recoba, choco negro, choco blanco. ¿Cuál querés? Alfajor La Recoba, un placer para tu paladar. La Recoba, probalo, te va a gustar. Wilca Tigre dice, Tagliamonte tiene el arco comprado, que no sale nunca. Y es verdad, mirá qué gorosito ha probado de todo, A la defensa toda, a lo del medio todo. Y arriba también, en menos, el único lugar donde no ha cambiado fue en el arco Tagliamonte. La pelota la tiene lateral, para quien dice el asistente número 2, el señor Martín, para Godoy Cruz. Lateral, círculo central, sector derecho, lo va a hacer Arce. Hace que tu marca llegue más y a miles de oyentes, potenciales clientes. Envíanos un WhatsApp ahora al 11 5605 5941. 11 5605 5941. Y nos pondremos en contacto con vos. Publicitar es llegar más con la Open 99.3 FM. La pelota la tiene Godoy Cruz, que está dominando el complemento también. La tiene el jugador Juan Bautista Ceja. Retrocede, toca para la posición de Rasmussen. Avanza por el sector izquierdo con la posición de Galdames. Va a venir el centro de Galdames. La meten dentro del área. La termina sacando muy bien la defensa de Tigre. Dale, vendemos. Porque le cometieron infracción. Agaray. Llegó la promo 30-30 de Flecha Bus. Comprando tus pasajes con 30 días anticipación, 30% de descuento, y comprando por app 10% adicional. Flecha Bus te da más. Vamos, Tigre, por favor, jugadores, toda la gente. Ustedes no saben la angustia que tiene el hincha de Tigre. No saben lo que es sentir, que te pesan los días, que cuando querés ver el fútbol, algo que te apasiona, estás sabiendo que vas a sufrir 90 minutos, creyendo que puede pasar algo que sabes que no va a pasar y efectivamente no pasa. Pero hasta que termina el partido seguimos creyendo que podemos. Bajo ningún tipo de argumento sólido como para decir, dale, sí, tenés razón. No, no importa, no importa. Acá se trata de, ¿viste cuando te dice ganarlo como sea? Cuando te dicen vamos a ganarlo como sea, porque sabés que no tenés argumento para ganarlo. Bueno, vamos a empatarlo como sea, Tigre. Por favor, que se equivoquen ellos. Lo que importa es que Tigre empate, que no pierda, que no quede último de 28. Pipas, tri chips, frolitas, peponas, galletitas frío en tu mesa. Siempre están, seguinos en Instagram. Galletitas frío, ok. Tiro libre para Godoy Cruz, lo va a hacer Bruno Leyes. Comprá desde la comodidad de tu casa en Grupo Marques, te llevamos el producto que necesitas. Ingresa a grupomarques.com.ar y entérate de todas nuestras ofertas. Grupo Marques, precio y servicio sin ir más lejos. Marcelo Pelayo dice, saludos Sergio, muy buena como siempre la transmisión. La única forma que se vaya Gorosito es poniéndole toda la plata, que es lo que le interesa y no el club. Mirá. Sí, bueno, ataca Godoy Cruz, llega Tonegni, lucha bien, sale jugando bien, Viene el pibe Valentín Moreno, bastante firme el pibe, bastante firme, la saca, la tira arriba, buscándola a Alemán. La pelota lo superó, la paró con el pecho Rasmussen y avanzó. Tocó para Fernández, la deja para Rasmussen y abre para la derecha para Altamira. Ahí está Altamira, va por aquí al lado sector Facundo Altamira, va a escapar a la marca de Garay, lo consigue, lo escapó también a Sánchez Miño. Bueno, déjenlo pasar si quieren, ahí viene el centro con Etni, rebota Tonardelli, la saca Alemán, se salvó Tigre, se salvó el mató,
Raúl, la perdió Aleman, tocó atrás para el arquero, Tagliamonte, la saca acá. La... ¡Ay, me van a enfermar! ¡Me van a enfermar! Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión para el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. La única forma, como decía, que se vaya exponiendo toda la guita. ¡Pero que lo digan! No echamos al técnico porque el técnico quiere cobrar toda la guita y que se acabe la mentira que ama el club. Y que se acabe la mentira que vino porque se lo pidió Massa. Y si Massa se lo pidió que venga, que Massa también le pide y se juegue y vuelve a intervenir en Tigre y le diga, mirá, Pipo, no va para más. Dale, ataca a Tigre, mira el centro del matador de Victoria. Ahí está, armó al córner. Tiro de esquina, para Tigre. Viejo, no sé qué mierda, hagan algo, no sé qué. La impotencia que tenemos nosotros es esto. ¡Que no podemos hacer nada! Los jugadores están entrenadísimos. Uno no los ve entrenar, pero se nota que pusieron todo. Como Mapei, tecnología que no se ve, pero está. Mapei, tecnología aplicada para la construcción. Alentar y apoyar, y viene el gol. Y viene el centro para Nardelli. La pelota la superó a todo el mundo. Le va a quedar y sale ahora Pierre Barrio. La tira arriba y sale la contra. Y no quiero ver. Y se viene la contra de Godoy Cruz. Son 3 contra 3. La tiene Altamira. Bien. Puso el cuerpo. Forclaz acompañó, luchó, hizo que se la lleve por delante el jugador de Godoy Cruz. Bien, ese. Bien. Pintura Premier presenta su revolucionario látex índice diseñado especialmente para frente e interiores. El látex índice de Premier, colores que protege. Que den explicaciones, que cuenten su versión. ¿Por qué? ¿Por qué trajeron estos jugadores? ¿Por qué mantienen en este presente a un técnico? Porque te digo que es el único club que pasan por una situación igual, el único club en la historia que no echó a su técnico en estas condiciones. Humedad en techos y paredes, se pinta con Plastiprende Premier. Plastiprende Premier, solución definitiva a los problemas de humedad. Y saca el nombre propio. Hace una ecuación matemática. Técnico X, igual. De tantos puntos cosechó tantos puntos. La ecuación final, afuera. Es así, es el fútbol así. ¿Viste cuando te dicen que el fútbol es simple? Es fácil, no hay secretos. Entonces, la mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital, la web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevision.com.ar. Algún partido vamos a ganar como le ganamos a Central Córdoba. Algún partido como esto lo vamos a empatar como se lo empatamos a Vélez. Pero el contexto es que en el futuro inmediato de este mismo plantel, de este mismo equipo, de estos mismos técnicos, los dirigentes y todo, los resultados van a ser muy parecidos a lo que estamos viviendo. Y ojalá hoy lo empatemos y lo demos vuelta, pero no va a cambiar el concepto. Porque si lo empatamos y lo ganamos hoy, será porque el fútbol es fútbol, pero sin ningún tipo de argumento futbolístico como para merecer ganarlo o empatarlo. Pero se puede, sí, se puede. Y entonces, cuando pasa eso, lo único que uno le pide es eso, que le pongan voluntad. Ponele voluntad a la concha de tu madre, ponele voluntad. Somos malos, somos horribles, y me incluyo. Porque alguno dirá, ¿y quién te cree que sos vos? ¿Quién te llama para relatar en dónde estás en un triste streaming? Como me pusieron el otro día. Y sí, ¿y qué? ¿Y a quién le jodo yo? ¿Te jodo tu sentimiento? ¿Qué hace que yo hago mal mis cosas y vos vas a estar triste toda la semana? No, son ellos, los jugadores, los dirigentes, el que te cambia el estado anímico a vos, y a mí, y a todos. Soy Micaela de Fiat y te traigo propuestas increíbles. Fiat Argentina te da la posibilidad de sacarlo mediante entregas programadas con o sin anticipos, con cuotas mensuales de 115 mil pesos prepactadas por contrato. Pero para esto me vas a tener que mandar un WhatsApp, una llamada perdida o un mensaje de texto al 11 6015 3604. ¡Estamos a tiempo! Pero cada fecha que postergamos las decisiones que hayan que tomar, más nos vamos a estar complicando. Me descargué, ¿viste? ¡Ah! ¡Me van a enfermar! ¡Me van a enfermar! Ya está, se pasó. ¡Ah! ¡Mamma mía! Me agarra la chiripiorca, ¿vio? Sale Agustín Cardoso.
Vamos a seguir poniéndole voluntad, dale, vamos. ¿Y a quién traemos? Pregunta Hernán Villarreal. Y sí, ¿quién va a querer venir también? Por eso te digo que estamos recontra complicados. No se ve. No se ve ninguna solución. Salvo los milagros. Dicen que existen, que pasan. Esperémoslo entonces. La tiene Tigre. Se empieza a replegar un poquito Godoy Cruz, Antonio Tomba. 13 minutos 30 de este segundo tiempo. Gana Godoy Cruz, 1-0 gol de Badaloni. Largo pelotazo para Armoa. Mano a mano con Gandame, con Pierre Barrios. La tiene Armoa, retrocede, busca compañía. Va más atrás para Martín Garay. La deja para Sánchez Miño, la toca para Walter Rodríguez. Ahí está el paraguayo. ¿A quién? Mete un pase y encima lo mira como diciendo, no me picaste. Pero que no es mosquito para que te pique así. Entra y compra y solodeportes.com.ar. Ya tenés 6 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Sala Deportes es una pasión nacional. Dale, vendemos. Cuando necesites informarte, GBN Noticias. Todo está en GBN Noticias, el portal digital de Zona Norte. Política, actualidad, deportes, espectáculos, cine, tecnología y mucho más. GBNnoticias.com.ar. La tiene Badaloni, cabecea una y dos veces. Quiso tocarla para Konechny, rebotó en Ezequiel Forlán. La pelota que va al lateral, que tiene que hacer en este caso el número 3, Tomás Galdames. Una Comunicaciones, 25 años de experiencia brindando soluciones en sistemas de radio, comunicaciones y seguridad electrónica. Visítenos en unocom.com.ar. Una Comunicaciones, a la vanguardia de la tecnología. Zenobio, Ortega, Lecanda, Jacopuzzi, Genés, Maroni, Galván, Cáceres, Medina, Esquivel y Londoño. Los posibles reemplazantes de lo que están se viene ahí. Walter Rodríguez la pierde la pelota y termina barriendo desde atrás. Falta. Tiro libre es para amarilla para el paraguayo. ¡Ay! ¡Para que te entra! Con el nuevo plan MIBW de Autoahorro Volkswagen podés tener tu Amarok con 10 cuotas fijas y seguro de desempleo. Informate más en autoahorro.com.ar. Tiro libre para el Tomba. 15 minutos. Tigrevisión Radio, la transmisión. Siga la campaña del Club Atlético Tigre con todo el equipo periodístico de Tigrevisión. Vamos a ver ahora, tiro libre le va a pegar, está parado a un triunvirato. Nicolás Fernández, el 7 Cejas y no alcanzo a divisar el otro. ¿Quién es? Creo que Bruno Leche. Vamos a ver, tiro libre para el Tomba. Va a dar la orden el árbitro, atención con esta, vamos, a defender la pelota que hay tiempo y espacio. Le pegó Fernández, le pegó el arco, ¡oh! Casi la desvía Tomás Badaloni, pero le quedó al pecho y sale el arquero Tagliamonte. Durol, máquinas y herramientas para la construcción, industria y comercio. Durol, garantía y seguridad. Durol, una empresa argentina de fierro. Ahí estamos, la tiene que sacar Agustín Pitín Cardoso. 16 minutos, toca corto para Brian Alemán. La deja para Martín Garay. Lucha con dos hombres del Tomba, la pierde Garay. La perdió, la tiene Badaloni. Diga que cruzó muy bien Walter Rodríguez. Tocó para Alemán y sale jugando Brian. Círculo central avanza, lo marca muy de cerca Cejas. La metió Alemán bien entrecortada. Busca y se viene ahora. Ay, ¿qué hace? ¿Qué haces? Contín cayó. Pedían infracción, no se lo dieron. Y la recupera ahora Garay. Abre para Juan Sánchez Miño, sector izquierdo. Tiene que mandar el centro, toca para Armoa. Viene el centro, rebotó en su marca que lo tenía cerca. Lucas Arce rebotó lateral para Tigre. 16-40, sigue ganando el Tomba 1-0. Atención, ya está en tu kiosco alfajor La Recoba. Choco negro, choco blanco. ¿Cuál querés? Alfajor La Recoba, un placer para tu paladar. La Recoba, probalo, te va a gustar. Cambio en Godoy Cruz. Me parece que se va Cejas. Hace que tu marca llegue más y a miles de oyentes, potenciales clientes. Envíanos un WhatsApp ahora al 11 5605 5941. 11 5605 5941. Y nos pondremos en contacto con vos. Publicitar es llegar más con la Open 99.3 FM. Entra Vicente Poggi. No, me quedo mirando si es que metieron dos variantes juntas porque después me la morfo, ¿viste? No me quedé. No me quedé, y sí, no puedo estar atento a todo.
tengo que... Ay, 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 el lateral que tiene que hacer Sánchez Miño. Vamos a ver quién se le acerca. Blas Armoa, el que está Brian Adema, pero de espalda, dentro del área y está lejos. Ahora se abre y entonces le metió para Armoa. Le pegó con un hombre cerquita y rebotó en él. La pelota pica, campo de Tigre, cabecea Nardelli, atrás para Tagliamonte. Llegó la promo 30-30 de Flecha Bus. Comprando tus pasajes con 30 días de anticipación, 30% de descuento, y comprando por app 10% adicional. Flecha Bus te da más. ¿Cuántos somos? 111 conectados, ¿eh? Estamos en cuanto me gusta, no sé, no puedo ver, pero dígame. Dale, activa la campanita, suscríbete, dale me gusta, ataca Tigre, la tiene Valentín Moreno, abrió bien para Foxtas, entra al área, va a hacer un enganche, va a entrar, Lari, sí, le pegó atrás, va Moreno, le pegó Valentín, afuera, Valentín Moreno, viene el pibe. Creo que es de lo mejorcito de la defensa de Tigre, ¿no? Y se proyectó, trabó, abrió muy bien. Y definió dentro del área. Es cierto, vamos a decir, le pegó mal, pero bueno. Está bien. Bien, bien, Valentín, vamos. Pipas, trichips, frolitas, peponas, galletitas frío en tu mesa. Siempre están, seguinos en Instagram. Galletitas frío, ok. 18 minutos 40. Largo pelotazo para Badalón y le queda el pase a quién. Ay, no, le quedó y le rebotó a Garay. La tomó Vicente Poggi, la dejó para Fernández. Abrió la derecha para que se venga Altamira. La deja para Arce, otra vez para Altamira. Va a tocar para Nicolás Fernández. Fernández para Poggi, no. Más atrás, buscando la posición de Rasmussen. En su propio campo abre a la izquierda para Tomás Galdame. La tiene el chileno, tira arriba, sigue por ese mismo lateral, abriéndolo para Konechny. La deja atrás para Fernández. Nicolás Fernández escapa la marca del nombre de Tigre, que era Forclaz. Abre la izquierda otra vez para Konechny. La tiene Tomás. La meten otra vez para la posición de Galdame. La deja, la pierde y la recupera Tigre. Y la tiene Armoa. Ahí está Blas Armoa. Toca para Alemán. Ahí está Alemán. Traba Alemán. La pelota le queda todavía en su dominio. Sigue Alemán. Lucha Alemán. Pierde la pelota. Alemán le cometen infracción a Brian. Tiro libre para Tigre. 19, casi 20. Comprá desde la comodidad de tu casa en Grupo Marques. Te llevamos el producto que necesitas. Ingresa a grupomarques.com.ar y entérate de todas nuestras ofertas. Grupo Marques, precio y servicio, sin ir más lejos. Leonardo Norberto Rivarola. Creo que es hora de un cambio de técnico. Es hora de que se haga cargo el Chimi Blengio, dice. Pero el Chimi no quiere. No quiere. Por algo será. Hernán Villarroel. ¿Qué pasa? Que no saben parar la pelota. Para la pelota, algo básico. Juan Cochizo, sí, amigo, estamos complicados. Pero si Pipo quiere al club, se tendría que ir. Y si viene otro técnico pedorro y no hace ganar un par de partidos, salir de último lugar, aunque sea, ¿no? Y bueno, sí. Ahí está, creo que estoy viendo otro cambio en Tigre, ¿eh? Vamos a ver quién va a ingresar, dame uno y te cuento. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. Alejo Morán, vamos Tigre, carajo, todavía. Bautista Cabral, somos todos culpables, incluíte Bautista, todos somos culpables. Dos cambios, entran Galván y Maroni. Vamos a ver quiénes salen en este momento. Dame uno. Los jugadores están entrenadísimos. Uno no los ve entrenar, pero se nota que pusieron todo. Como Mapei, tecnología que no se ve, pero está. Mapei, tecnología aplicada para la construcción. Sale Walter Rodríguez. Y sale Valentín Moreno. Y porque es el pibe, ¿viste? Si había que sacar a uno, Sánchez Miño, Moreno, yo sacaba a Sánchez Miño. ¿Qué querés que te diga? Bueno, la tiene Tomás Galván. La deja para Sánchez Miño. La tiene y la pierde y comete infracción y va a ser amonestado. ¿Viste en el barrio cuando vos jugabas contra uno que sabía jugar la pelota? Que no se la podía sacar de ninguna manera si te colgás de la espalda, del hombro. Y lo terminás revoleando como si fuera, ¿viste? Lanzamiento de martillo. Así lo amonestaron a Sánchez Miño. ¡Para que te pelota dentro del área de Tigre! La saca. ¿Cómo puede Martín Garay? Complementa ahora otra vez el Tigre en zona defensiva, pero había falta. Tiro libre para el matador de victoria. Pintura Premier presenta su revolucionario látex sílice diseñado especialmente para frente e interiores. El látex sílice de Premier. Colores que protege. 22 minutos, casi 30. Casi 30 significa que vamos a llegar a tres cuartos de partido jugado. Queda media etapa de este segundo tiempo. Tiempo hay, pero
Dale, dale, vendemos. Humedad en techos y paredes. Se pinta con Plastiprende Premier. Plastiprende Premier, solución definitiva a los problemas de humedad. Otra amarilla en el aire. Bajé la vista y no vi. Lo derribaron a Alemán. Poggi, el amonestado. En Godoy Cruz. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital, la web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevision.com.ar. Vamos que le podemos empatar, dice Alejandro Pagani. Eso lo teníamos, dijo Godoy Cruz. Ah, ahora no, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Bueno, la pelota la tiene otra vez, Bautista Cabral. Me eché con todo, me refería a los jugadores y Comisión. Bueno, sí, ahí estamos, ¿eh? Fenómeno, y yo decía todo porque la mayoría lo votó también. Ataca Tigre, la pelota se viene otra vez, el matador de Victoria con Timmy en el centro. ¡Oh, el primer palo! La sacó el arquero, sí, la tocó, sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no la tocó? ¡Claro que la tocó! ¡Tiro de esquina! ¡Dejate de joder! ¡El árbitro daba saque de arco! ¡Tiro de esquina para Tigre, pero tómatela! ¡Mira bien! Soy Micaela de Fiat y te traigo propuestas increíbles. Fiat Argentina te da la posibilidad de sacarlo mediante entregas programadas con o sin anticipos, con cuotas mensuales de 115 mil pesos prepactadas por contrato. Pero para esto me vas a tener que mandar un WhatsApp, una llamada perdida o un mensaje de texto al 11 6015 3604. Se viene Altamira, viene el centro de Altamira, el largo pasado, por suerte muy larga, muy pasada, va a llegar el jugador de Godoy Cruz antes que traspase los límites reglamentarios del juego. Le queda atrás, va a venir el centro de Galdames ahora. Poggi abrió otra vez para que se venga Altamira, la para con el pitch, espera que le pase Arce, a ver qué hace Altamira, va para acá, va para allá, la perdió, le punteó Forclaz, sigue Altamira, llega al fondo y se fue con pelota él todo cayéndose, saque de arco para Tigre. Entra en compraisoladesportes.com.ar. Ya tenés 6 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Sala Deportes es una pasión nacional. Ahí está, vamos a ver. Atención con este, ¿qué pasa? ¿Quién está? Badaloni en el piso. Vamos, gente, gente, ¿qué pasa? No, no se peleen, no nos peleemos entre nosotros, gente hermosa. No pasa nada, todos tenemos distintas opiniones. Como siempre les digo, si digo algo que les molesta, les pido mil disculpas. Estamos en momento, viste, así que nos salta todo. No alcancé a divisar por dónde venía la discusión. Pasa nada, gente, vamos todos juntos a favor de Tigre, vamos. Cuando necesites informarte, GBN Noticias. Todo está en GBN Noticias, el portal digital de Zona Norte. Política, actualidad, deportes, espectáculos, cine, tecnología y mucho más. GBNnoticias.com.ar. La tiene Ardelli, 25-30. Hay tiempo para el empate, vamos, 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 vamos. Atención que siendo 1-0 el resultado y Tigre puede porque Godoy Cruz dio algunos resquicios. Ahora el que la perdió, ¿quién fue? Maroni, la pelota que perdió Gonzalo Maroni. Se viene con Edni Tagliamonte. Tagliamonte metió la mano y creo que se dio cuenta que la pelota le pegó en la mano cuando sintió que la pelota le pegó en la mano, no sé cómo hizo. Poco ortodoxo, pero la terminó sacando. Ahora la pelota que perdió Maroni, mamita querida, ¿para qué te traje? Pero viste lo displicente de Maroni. ¡Madera! ¡Filmame esto, Néstor! ¡Néstor! ¡Filmame esto, por favor! ¡Ah! La rozó Tagliamonte y pegó en el palo. ¡Uy, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Me van a enfermar! ¡Me van a enfermar! Una Comunicaciones, 25 años de experiencia brindando soluciones en sistemas de radio, comunicaciones y seguridad electrónica. Visítenos en unocom.com.ar. Una Comunicaciones, a la vanguardia de la tecnología. Va ganando la sombra el Isla Malvinas. No, perdón, Malvinas Argentina. Isla Malvinas de Uruguay. Este es Malvinas Argentina. Atención con esta. Largo pelotazo en el lateral buscando la posición de Tomás Konechny. Lucha entre uno y dos, escapa. Sin embargo, la pelota había traspasado los límites reglamentarios que se transformaron en lateral. ¿Qué hace Martín Garay? Sale Tigre, sale el matador de Victoria en busca del empate. Quedan 18, 19 minutos. Con el nuevo plan IBW de Autoahorro Volkswagen podés tener tu Amarok con 10 cuotas fijas y seguro de desempleo. Informate más en autoahorro.com.ar. La tiene Brian Alemán, la tira arriba buscándola con Tin. Che, con Tin entró, ¿no? Yo creo que hice el cambio. Lo veo acá, está con Tin, ¿no? Está con Tin. Tigrevisión Radio. Ahí está, ahí está. Sigue la campaña del Club Atlético Tigre con todo el equipo periodístico de Tigrevisión. Saque de arco o tiro libre indirecto. ¿Qué pasa? ¿Está pinchada la pelota?
que se pongan de acuerdo. El arquero le tira la pelota al árbitro y el árbitro dice, dale, jugá. Y entonces el de Tigre se la pasa. Y en tanto y en cuanto, pasaron unos cuantos minutos. No, si todo hacen tiempo, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Durol, máquinas y herramientas para la construcción, industria y comercio. Durol, garantía y seguridad. Durol, una empresa argentina de fierro. La tiene Nardelli. Toca para Gray, la deja seguir la pelota a su transcurso que llega al poder de el Pitín Cardoso. La deja para la posición de Gonzalo Maroni. Toca atrás para que salga jugando Tigre. La tiene el matador de Victoria. Atención con esta. Estamos por llegar a qué minuto. 29 casi, 28-15. La recupera Tomás Galván. Tira arriba para la... No, para nadie. Se equivocó. La corre finalmente Pierre Barrio. Sale jugando atrás para el arquero Franco Petroli. Sale Godoy Cruz. Atención, ya está en tu kiosco alfajor La Recoba. Choco negro, choco blanco. ¿Cuál querés? Alfajor La Recoba. Un placer para tu paladar. La Recoba. Probalo. Te va a gustar. Dale, activa la campanita. Suscríbete al canal. Dale me gusta. Comentá. Ponele voluntad. Quédate con todo. Ten voluntad. Por si no le tenemos que dar vuelta a todo. No, sino porque si esperamos de los jugadores... Hace que tu marca llegue más y a miles de oyentes, potenciales clientes. Envíanos un WhatsApp ahora al 11 5605 5941. 11 5605 5941. Y nos pondremos en contacto con vos. Publicitar es llegar más con la Open 99.3 FM. Sale Armoa, sale For Class, entra Londoño. Si me ayudan, gente, ¿quién es el otro que ingresó? Esquivel, Juan Cruz Esquivel, Bueno, vamos todo al ataque. La busca Contín, la gana Contín, la toca Contín. No pudo, cayó Contín sin infracción. Bueno, dale. ¡Tomátela! Truco, dale, cobra una. ¿Sabés lo que nos cuesta llegar a nosotros? No pasa nada si nos cobras una a favor, dale. La pelota la tiene ahora Altamira. Se cambió de lugar Altamira. La pelota le queda a Vicente Poggi. Le va a pegar al arco Poggi. Le pegó al arco Poggi. Le pegó desde 45 metros. Creo que algún dato sobre Tagliamonte debe tener, ¿viste? Llegó la promo 30-30 de Flecha Bus. Comprando tus pasajes con 30 días de anticipación, 30% de descuento, y comprando por app 10% adicional. Flecha Bus te da más. Por derecha, círculo central, la tiene Garay, que está jugando de lateral. La metió para Gonzalo Maroni y la tiró arriba para que se venga Londoño. La tiene Flavián, el colombiano, la para, la pisa, le pasa a Sánchez Miño. La quiso meter para Juan Cruz Esquivel, rebotó y perdió la pelota. Y perdimos la pelota en ataque, sin embargo la luchaba Juan Cruz Esquivel, el rebote le quedó a Arleche. La tira arriba para que se venga Fernández, más arriba estaba en offside, cóbralo. Cóbralo que estaba en offside, igual sabe, está Clamonte, la saca, pero sabe, cóbralo antes, tómatela. No ve que estamos sufriendo demasiado, no puedes hacernos esto. Pipas, tri chips, frolitas, peponas, galletitas trío en tu mesa. Siempre están, seguinos en Instagram, galletitas trío, ok. Atención, la tiene Brian Aleman, atención, retrocede y toca para la posición de Sánchez Miños. Busca atrás para Pitín Cardoso, la tiene Pitín, tiene que tocar para Galván, avanza Pitín, escapó a la marca de... Ay, se equivocó en el pase, la perdió y la recupera Altamira. Y la tiene Altamira. Facundo Altamira la para, la pisa, mira y espera. Busca compañía, la compañía llegó. Le queda Arce. Va a venir el centro ahora de Arce. Tagliamonte. Tagliamonte se arrojó, buscó la pelota porque si pasaba, llegaba Tomás Galdame y se salvó Tigre. Comprá desde la comodidad de tu casa en Grupo Marques. Te llevamos el producto que necesitas. Ingresa a grupomarques.com.ar y entérate de todas nuestras ofertas. Grupo Marques. Precio y servicio, sin ir más lejos. Lo flojo que entró Maroni, Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión para el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. Nada, me quedé así porque tampoco fue una infracción, viste, esas como para decir. Se equivocó, nada. Buscó el jugador del Tomba. Pero igual. Los jugadores están entrenadísimos. Uno no los ve entrenar, pero se nota que pusieron todo. Como Mapei, tecnología que no se ve, pero está. Mapei, tecnología aplicada para la construcción. Ay, 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 ay. Pasan los minutos. Y no tuvimos situaciones de gol en el complemento, Un disparo nada más. Después la otra de Valentín Moreno, que dentro del área le pegó, fue lejos, pero
fue una aproximación nada más. Y ataca Godoy Cruz. Ahí está, guarda con esta. Está el segundo. Caía afuera. Se fue con pelota y todo. ¿Quién fue? Tomás Badalón y saque de arco para Tigre. Pintura Premier presenta su revolucionario látex sílice diseñado especialmente para frente e interiores. El látex sílice de Premier. Colores que protege. Dame otro. Humedad en techos y paredes. Se pinta con Plastiprem de Premier. Plastiprem de Premier. Solución definitiva a los problemas de humedad. Sebastián Urraca Barbeito. Si los jugadores estaban en un cumpleaños, el cumpleaños de Maroni. Gracias, Sebastián. Claro, ves, ese cambio me lo comí. Dudé porque no me parecía la fisonomía de Tomás Badalón. Me decís que entró Barreal. Bueno, gracias, hermano. Es así. No me quemé, pero estoy solo, no veo nada. Ahí está. Y gracias por sacarlo. Viene el centro. Tagliamonte con las uñas la despejó atrás. Viene el centro, no. Ahora sí. Qué cerca que está Godoy Cruz de liquidar el partido. La pelota va para Galdame. Va a mandar el centro, no. La deja otra vez para que le pegue Fernández. Afuera. ¡Afuera! Saque de arco para Tigre. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevision.com.ar. ¿Hubo algún otro cambio en Godoy Cruz, gente? Díganme, ¿eh? Ahí estamos. Barrea por Badaloni. No, está bien, esos dos cambios, dale, vendemos. Soy Micaela de Fiat y te traigo propuestas increíbles. Fiat Argentina te da la posibilidad de sacarlo mediante entregas programadas con o sin anticipos, con cuotas mensuales de 115 mil pesos prepactadas por contrato. Pero para esto me vas a tener que mandar un WhatsApp, una llamada perdida o un mensaje de texto al 11 6015 3604. Ataca Godoy Cruz. Estamos por llegar otra vez al minuto 35. 10 más el descuento. José Milei dice, volvimos con tanto sufrimiento a primera y otra vez nos vamos a la vez. Y nos vamos otra vez. Ay, 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 ay. ¿Alguien sabe si el arquero de Godoy está todavía ahí? Tiro libre para Tigre. Falta de Rasmussen, que quedó lesionado también. Es como que estamos entrando en una zona que nos estamos entregando, ¿eh? No veo un equipo que se la juegue todo por el todo en busca del empate. Y mirá que hemos tenido equipos complicados, ¿eh? Ataca Tigre. Va a venir el centro. Busca Londoño. Le queda a Garay. Parala, Garay. Pegale, Garay. La tiene media vuelta. Está, mandó otro centro. Pegale, Garay. Pegale una. Y se viene con Edni. Y la deja para Barrea. Y va para con Edni. A ver qué hace Barrea. Quiere escapar. La quiso meter para con Edni. Bueno, con Edni se cerraba en vez de abrirse. Y entonces le queda la pelota a Tagliamonte. Y yo te digo, ¿eh? En los 90, todos los 90 teníamos equipos que éramos casi horribles. No me acuerdo, pero siempre perdíamos. Pero se rompían el lomo para ir a buscar el empate. Siempre después lo perdíamos de contra porque íbamos todo. Ahora no veo eso. Voluntad, póngale voluntad a la concha de tu madre. Corre, tirate al piso, buscá, dale, vendeme uno, que sea. Entra y compra en solodeportes.com.ar. Ya tenés 6 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes es una pasión nacional. Sí, viene Londoño, manda al centro. Uy, no llegó. Qué bien, Tigre, en esta. No alcancé a ver cómo se gestó la jugada, pero pudo ser interesante. Sí pasaba. Podía ser el gol de Tigre. El lateral que tiene que hacer Martín Garay. Se le acerca Maroni. Y está también Tomás Galván. Viene el centro de Garay. Cabeció Londoño. Cabeceaba Esquivel. Pero salió Petrol y se quedó con la pelota. Sale el tomba.
cuando necesites informarte. GBN Noticias. Todo está en GBN Noticias, el portal digital de Zona Norte. Política, actualidad, deportes, espectáculos, cine, tecnología y mucho más. GBNnoticias.com.ar. Y hasta acabó el club para el segundo centro. ¡Ay! Casi le queda Facundo Altamira, pero no por suerte. Y le recupera Gonzalo Maroni, que pierde velocidad y pierde la pelota. Se cae, le pisan la mano, se mira los dedos, los cuenta y sigue jugando. La tiene ahora por el sector izquierdo Tomás Galdames. Retrocede y termina jugando para la posición de Nicolás Fernández. La deja para Bruno Leyes y abre para la derecha para que salga jugando. Pierde arriba, tiran arriba, pierde la pelota, la recupera Tigre. No, no pudo. La lucha Maroni, la lucha también Londoño, pero siguen tocando. Era Contín, le queda y se viene Godoy Cruz. Y se viene Godoy Cruz y guarda con el centro, se va. Va a llegar el jugador del Tomba, sí, llegó. Viene el centro, guarda con Barrea. Viene el centro atrás. ¡Cabezazo! ¡De Poggi afuera! Saque de arco para el matador de Victoria. Una Comunicaciones, 25 años de experiencia brindando soluciones en sistemas de radiocomunicaciones y seguridad electrónica. Visítenos en unacom.com.ar. Una Comunicaciones, a la vanguardia de la tecnología. 38, casi 39, sigue ganando Godoy Cruz 1-0. Con el nuevo plan IBW de Autoahorro Volkswagen podés tener tu Amarok con 10 cuotas fijas y seguro de desempleo. Informate más en autoahorro.com.ar. Se viene Alemán, puede ser interesante. Ahí está, viene el centro de Sánchez Miño, atrás, retrocede, le queda el rebote. Garay patea al arco, Garay otro rebote, Escribel patea al arco, se cae. Pierde la oportunidad Tigre, se viene Godoy Cruz. Se ve que podemos, que se puede llegar al empate. De alguna manera podemos, pero no, no tenemos suerte, no tenemos capacidad y tampoco no ligamos. La tiene Tomás Galván, la deja para Sánchez Miño. Sigue abriendo para Alemán, no, nuevamente para Tomás Galván. La tiene Galván, busca compañía, va a buscarlo Alemán. Primero para Sánchez Miño, ahora sí para Alemán. La tiene Brian, busca compañía, va a tocar para Galván y avanza Tigre de a poquito. Galván se da media vuelta y retrocede. En vez de ir para adelante, retrocede. Ahora cambia de frente, la mete dentro del área, está interesante. Ahí está Garay. No, no, lo erró Garay, lo tapó el arquero Petroli. La tapó Petroli. Qué buena jugada de Tigre. En este caso se salvó Godoy Cruz. Y la reconcha la conchita madre. Lo que hace falta, un goleador, carajo. Uno que sea tocado por la varita mágica de que lo haga como sea, pero que la metan. Esta junto a las de Armoa fueron claras y se viene Godoy Cruz. Poggi al arco, no. Sí, Taglamonte se quedó con la pelota. Tigre Visión Radio, la transmisión. Siga la campaña del Club Atlético Tigre con todo el equipo periodístico de Tigre Visión. La tiene ahora Gonzalo Maroni. Otra vez la paró tarde y otra vez la perdió. No sé qué le pasa a este muchacho, sinceramente. La pelota la tiene. Ahí está. ¿Sabés, Mercedes, Iván Amingo, te digo? Vi lo que escribiste y ahora me aparece mensaje retirado. Y yo te juro que no retiré ningún mensaje tuyo, ¿Cómo funciona YouTube en estos casos? La verdad, por favor, Mercedes, volvelo a escribir porque no vayas a pensar que yo te saqué ese mensaje. Aparte de lo que vengo diciendo, ¿viste? No sé, a veces me sorprende YouTube. Ataca Godoy Cruz, va para Konechny. Está habilitado. Iba habilitado, va a mandar el centro. No, retrocede. La deja corto buscándola. ¿A quién? No estaba habilitado. Tiro libre indirecto para Tigre. Durol, máquinas y herramientas para la construcción, industria y comercio. Durol, garantía y seguridad. Durol, una empresa argentina de fierro. Cambios en Godoy Cruz. Se va Altamira. Entra Andrada. Sale Konechny y entra Salomón Rodríguez. Atención, ya está en tu kiosco Alfajor La Recoba, Choco Negro, Choco Blanco. ¿Cuál querés? Alfajor La Recoba, un placer para tu paladar. La Recoba, probalo, te va a gustar. Ahí está, no, escribí mal, por eso borré y volví a escribirse. Ahí está, porque a veces, el otro día me dijeron, vos me borraste un mensaje, yo no borré ningún mensaje. Hoy solamente bloqueé a quien, no sé quién me dijo que había uno de los tirapiedras, ese lo saqué yo, pero a veces veo mensaje retirado, bueno.
está bien, me quedo tranquilo, Mercedes, gracias. Ahí está. Pablo Néstico, seguimos sin ideas. Seba hizo el saludo, excelente transmisión. Vamos, Tigre, tiene que ganar. Va el Tigre, me saluda, saludo grande, Enzo. La gloria y todos los santos. Vamos, Tigre, vamos, matador de victoria. Quedan 2 minutos y medio, viene el centro, está el segundo de Godoy Cruz. Tagliamonte sacó el mano a mano y sale jugando. Bueno, le dio una vida más a Tigre, Tagliamonte. Hace que tu marca llegue más y a miles de oyentes, potenciales clientes. Envíanos un WhatsApp ahora al 11 5605 5941. 11 5605 5941. Y nos pondremos en contacto con vos. Publicitar es llegar más con la Open 99.3 FM. Y el gol que se comió Sánchez Miño, no te lo puedo creer, la pelota superó, superó a todos dentro del área, no llegó uno, no llegó dos, y el que llegó Sánchez Miño y le erró al arco. El centro cruzado, pasado, no llegó Contín, sí llegó Sánchez Miño, le erró al arco, no era fácil, pero tampoco imposible. La conchita, ¡ay, mamá! ¡Firmalo! ¿Cómo ¡firmame lo esto, Néstor! ¡Néstor! ¡Firmame esto, por favor! Petróleo al piso y hacen tiempo. Llegó la promo 30-30 de Flecha Bus. Comprando tus pasajes con 30 días anticipación, 30% de descuento y comprando por app 10% adicional. Flecha Bus te da más. Atienden al arquero de Godoy Cruz. Y ya que estamos, les digo, si son nuevos, si ingresaron por primera vez al streaming, porfa, suscríbanse al canal, activen la campanita, denle me gusta, comenten, pónganle voluntad. Ponele voluntad. No cuesta nada ahí abajo. Ayuda que YouTube nos recomiende. Dale. En 30 segundos. Te digo cuánto vamos a adicionar. Pipas, tri chips, frolitas, peponas, galletitas frío en tu mesa. Siempre están, seguinos en Instagram. Galletitas frío, ok. O mejor dicho, cuánto va a adicionar el árbitro. Que recién le metió un así, pero no sé si de pará o 5 minutos. Da la orden el árbitro. Va a sacar el arquero Franco Petroli, que no tenía absolutamente nada. La tira a campo rival, a campo de Tigre. Cabecea finalmente, ahí está, tiempo cumplido. 6 minutos, ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sí seis. 6 minutos, es lo que adicionó el árbitro. La tiene Sánchez Miño, quiso meter el pie a pie y se le enredó un pie con el otro y la perdió. Y la recupera Godoy Cruz, entra al área, manda en el centro rasante, cruzado, pasado, no tan rasante, sí elevado, afuera. Saque lateral para Tigre. ¿Qué tiene que hacer ahora, Garay? Comprá desde la comodidad de tu casa en Grupo Marques. Te llevamos el producto que necesitas. Ingresa a grupomarques.com.ar y entérate de todas nuestras ofertas. Grupo Marques, precio y servicio sin ir más lejos. Ataca otra vez el Tigre. La tenía Juan Cruz Esquivel. Le puntearon la pelota, se la sacaron lateral. ¿Qué tiene que hacer propiamente el delantero? Retrocede con Nardelli y la deja para Alemán. Tiene que tocar para Tomás Galván. La pelota va para Tomás. La para en el círculo central. Se da vuelta y avanza. Abre a la derecha para la subida de Martín Garay. La tiene que mandar al área. Está Londoño, está Contín, está Maroni. Pasó por Maroni y por Maroni se pierde. Y la recupera ahora Pitín Cardoso. Toca para Maroni. La deja para Cardoso, la deja para Alemán. Toca Tigre y avanza de a poquito para Alemán. Le van a cometer infracción. Pierde la pelota Brian Alemán. No. Quiso gambetear displicentemente. Sin fuerza y la perdió y se viene. Son 2 contra 2. Ataca Godoy Cruz, guarda con Barrial, guarda con Barrea, digo, ahí está, la retroceden, la meten, ahí va a pegar Vicente Pollo y le pegó Tagliamonte, rebote. El rebote lo va a tomar ahora otra vez Godoy Cruz, no quiero ni ver, Salomón Rondón retrocede, la deja para Nicolás Fernández y prefiere retener la pelota y cuidarla que seguir intentando buscando el segundo. Dale, vendemos. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. Yo como DT Franco Gido, ex técnico de Guatemala y Olimpia, que hace poco dejé de dirigir allí. Parecía que ibas a hacer un comentario como diciendo, yo he hecho a todos estos jugadores.
Los jugadores están entrenadísimos. Uno no los ve entrenar, pero se nota que pusieron todo. Como Mapei, tecnología que no se ve, pero está. Mapei, tecnología aplicada para la construcción. Va el Tigre, dice Diego, volve. Alejandro Pagani saca a Morón y pone a Ortega Sánchez. A Pajón, a Infantino, esos jugadores. Alguien lo vio jugar el Colorado Infantino, pero olvídate, ese era un jugadorazo. Ahí la tiene Pitín Cardoso, manda la pelota dentro del área, a ningún lado. Fueron todos por adentro, ninguno por afuera. ¡Mamadera! ¡Filmame esto, Néstor! ¡Néstor, filmame esto, por favor! Quiero escuchar las explicaciones que tengan para dar. Seguramente Pipo, quizás no dé otra vez conferencia de prensa. Que aparte no es cuestión de no darla porque no darla. Hay que darla, si no ponés vos la guita de tu bolsillo, gorosito, 2 millones de pesos cada vez que no querés hablar porque perdés. El tipo que si le sacás un mango se pone como loco. Da la conferencia de prensa, gorosito. Poné la cara, Explicá por qué mierda vas a seguir si esto no da para más. Perdón, ya dije una mala palabra. Perdón. Pintura Premier presenta su revolucionario látex sílice diseñado especialmente para frente e interiores. El látex sílice de Premier, colores que protege. Casi 49 de 51. Humedad en techos y paredes. Se pinta con Plastiprem de Premier. Plastiprem de Premier, solución definitiva a los problemas de humedad. Nada, queremos ser austeros, no gastar guita y después regalamos 2 millones. Más los 34 que hay que pagar por el tarado este que arrojó la botella. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital, la web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevision.com.ar. Ataca Godoy Cruz. Está sentido Alemán, se arrastra en la cancha. Lo acompaña al trotecito. Parece que está haciendo ese running, viste, ya después de correr 3 horas en una maratón. A ese ritmo no corría Alemán. Debe estar tocado, no puede correr así. Soy Micaela de Fiat y te traigo propuestas increíbles. Fiat Argentina te da la posibilidad de sacarlo mediante entregas programadas con o sin anticipos. Con cuotas mensuales de 115 mil pesos prepactadas por contrato. Pero para esto me vas a tener que mandar un WhatsApp, una llamada perdida o un mensaje de texto al 11-6015-3604. Se acaba de comer el segundo Godoy Cruz también, ¿eh? La sacó Tagliamonte. Hay una infracción. Un nuevo tiro libre. Se acaba, señores. Entra y compra en solodeportes.com.ar. Ya tenés 6 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Sala Deportes es una pasión nacional. No alcanzo a leer el ida y vuelta entre ustedes en el chat. Seguramente alguien bancando a Gorosito y el resto le contesta. Yo lo único que sé que el fútbol es hoy y ahora, el presente. El pasado es lindo y quedó atrás. No hay que ser desagradecido, pero hay que poner primero a Tigre, después los nombres personales. Ahora sí, el árbitro dice que este es el final del partido. Con este resultado, Godoy Cruz 1, Tigre 0. Y lo acabas de vivir junto al equipo periodístico de Tigrevisión Radio. Nueva derrota de Tigre. Se acabó lo que se daba. Ahora vendrá otra semana de idas y vueltas en Tigre. De discusiones, y ya lo veo venir entre nosotros mismos, y de falta de resolución dirigencial,
de falta de humildad personal para reconocer que esto no da para más. Tal cual lo que se dijo la semana pasada se vuelve a repetir ahora. ¿Y qué vamos a esperar? ¿Que lo volvamos a repetir la próxima? Algún partido vamos a ganar, seguro que es así. Pero esto es lo que queremos. Esto que estamos viendo es lo que queremos. Porque cuando ganemos otro partido va a ser un partido como que le ganamos a Central Córdoba. No es que vamos a encontrar la luz futbolística. Pero bueno, nada. Final del partido. Tanda, volvemos y cierre de transmisión. No se vayan. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevision.com.ar. Esta temporada, sentí Tigre, sentí Tigrevisión. Viva, viva, viva la música. Viva, viva, viva el sol. Con una pila de vida, con Ever Ready. Todo, todo, todo en acción. Donde, donde quiera que vayas, Ever Ready siempre estará. Con duración y potencia y siempre frescas, una pila de vida te darán. Viva, viva, viva la música. Viva, viva, viva el sol. Con una pila de vida, con Ever Ready. Todo, todo, todo en acción. Donde, donde quiera que vayas, Ever Ready siempre estará. Con duración y potencia y siempre frescas, una pila de vida te darán. Una pila de vida. Ever Ready. Tigrevisión. Que se saquen la careta, que pongan la cara y den explicaciones lógicas. ¿Por qué no se toman las decisiones que hay que tomar? ¿Por qué seguimos en esta agonía eterna en la que partido a partido no vemos mejorías, no vemos soluciones y no tenemos perspectiva de que suceda? Pero se sigue fecha a fecha. ¡Que den la cara! Gorosito, volvé a dar en conferencia de prensa alguna explicación lógica de por qué somos un desastre. Y no te enojes cuando digamos que sos un desastre o somos un desastre porque somos un desastre. En cada reportaje que das a nivel nacional hablas que el fútbol es simple. 2 + 2 = 4. Y explícanos cómo en esta ecuación de esta simplicidad que haces del fútbol, que sabemos, y más en el fútbol argentino, que si perdés 2 partidos, 3, 4, 5, el fusible es el técnico y se tiene que ir. ¿Y cómo en esta ecuación 2 + 2 = 4? ¿Por qué te quedás? ¿Hasta cuándo va a ser válido el argumento de que somos un equipo nuevo y hay que trabajarlo? ¿Cuánto tiempo más de trabajo se precisa? ¿Cuánto tiempo más de trabajo se precisa para que pongan la patita fuerte, para que corran, para que se tiren al piso, para que le pongan voluntad? ¿Eso hay que trabajar? Con trabajo eso se consigue, que paren la pelota, que abran la cancha, que busquen a su compañero, que se eludan a uno, ¿eso hay que trabajarlo? Eso no es táctica. Eso es un don natural de cada jugador. La táctica, el complemento, lo grupal, eso sí se puede trabajar. Pero si partís de esta base, que no podemos parar la pelota, que no tenemos inteligencia, que no corremos, que no ponemos voluntad, que no transpiramos la camiseta, ¿a dónde vamos a llegar? Da la cara, Pipo.
Da la cara, Suárez. Expliquen. Expliquen por qué se sigue bancando este proceso cuando todos estamos viendo que no sirve. Que no hay solución, que vamos a seguir igual. Por ahí hay algo que nosotros no vemos y que no sabemos. Y que quizás era un proceso lógico que había que pasar en esta transición de ser un equipo con poder adquisitivo a un equipo austero. Quizás esto era lógico. Pero necesito que nos digan. Porque lo que estamos viendo nosotros desde acá es una necedad terrible. Una mirada prácticamente que no se condice con nada de la realidad de lo que vemos todos. Que perdemos por detalle, que nunca esto lo pasó, que a veces cuando decían no nos superaron, creamos situaciones. Den explicaciones. ¿Qué pasó? ¿De verdad se junta la guita para hacer el predio en Cardales? ¿De verdad? ¿O es porque se puso la guita a trabajar y entonces no se pudo sacar antes y armar un equipo como corresponde? ¿Será que al no estar más en el poder no tenemos la influencia que teníamos para conseguir el dinero que conseguíamos? ¿Será? ¿Qué es? Queremos una versión oficial, alguien que nos explique de adentro por qué se mantiene este proceso que está a la vista, que no funciona, que no va, que no tiene sentido seguirla. Porque el fútbol es fútbol, cierto. Lo que no es hoy, quizás mañana sí. Pero vos tenés alguna esperanza de que estos jugadores en 3-4 fechas jueguen bien, generen situaciones de goles, nos deleiten. No hagan esperar cada partido de Tigre como para poder disfrutarlo. Los estamos sufriendo todos los partidos. Instintivamente sabemos que somos los candidatos a perder cada partido que jugamos. ¿O cuántas eran las chances que tenía Tigre de ganarle a Godoy Cruz hoy a Mendoza allá? Dale. ¿Viste cuando te dice, decime la verdad y sacate la camiseta? Bueno, ahí está. Porque esa es la verdad. Cada vez que Tigre entra a la cancha, nosotros lo queremos ver ganar. Pensamos que podemos ganarlo, pero si ahora sacamos la camiseta y analizamos y pensamos y decimos y vemos lo que pasa, era claro que Tigre no era candidato para ganarle a Godoy Cruz. Repito. Así como le ganamos a Central Córdoba, algún partido más vamos a ganar, porque sí, porque el resto tampoco son dichosos de virtudes. Estamos a la par. El presupuesto de Tigre debe ser muy parecido al de otros tantos. Pero no la vemos. Sarmiento echó al técnico. Huracán echó al técnico. Belgrano echó al técnico. Y por mucho menos. Por mucho menos. Porque es lógico, si no te dan respuestas y no ves cómo de un momento a otro te las puedan dar, ¿qué queda? Y estoy completamente de acuerdo que Gorosito no entra a la cancha. Lo que entra a la cancha son los jugadores. Que cambiando al técnico nada te va a solucionar porque lo que van a el que va a venir va a encontrar lo mismo que Gorosito. Es verdad. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Seguimos así hasta que nos vayamos a la B? ¿Qué tenemos que hacer? Aguantar y alentar y no criticar porque eso le hace mal a los jugadores. No ayuda. Está claro que a nadie que insultes va a mejorar su rendimiento. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pónganse en nuestro lado también.
¿Viste cuando los jugadores te dicen, no, pónganse de este lado, nosotros que nos insulten, no, y pónganse del lado nuestro también? ¿Y sabés por qué no se van a poner del lado nuestro nunca? ¿No van a poder? Porque no sienten lo que sentimos nosotros con la camiseta. Ellos pierden. ¿Qué pueden perder? Prestigio. ¿Qué prestigio? ¿Dinero? Sí, obvio, pierden dinero. Y por el dinero baila el mono, como dicen por ahí. Pero el sentimiento por la camiseta ni siquiera saben quiénes son. Contadas las excepciones. Lo puedo creer de un Cardoso, de alguno de los chicos que nacieron en el club. Pero el resto no. ¿Qué es sentir la camiseta? Y es normal que sea así. Tampoco lo vamos a criticar porque no sean hincha de Tigre. Pero pónganse en otro lugar. ¿Qué quiere que le diga? ¿Que perdimos tantos partidos de los que jugamos y los aplaudamos y los alentemos y los vitoriemos? No. Vos te desahogás y puteás. Obviamente que es así. Cuando reaccionás a lo que ves, te sale lo que te sale. Cuando vos te chocás el dedito chiquito contra la mesa, te martillás el dedo, ¿qué decís? ¡Ay, ay, ay! No. Y la puta madre que lo parió. Obvio, porque es lo que ves, lo que sentís y reaccionás en el momento. Estamos todos igual. Alentar por alentar. En las malas, mucho más. ¿Qué significa ese concepto en la mala mucho más? Que siga todo igual, que está todo bien. Hay que reaccionar, si no reaccionamos. Ya hubo un grupo de socios que se acercaron a la secretaría del club a protestar. Y va a seguir pasando. Porque si no dan la cara, si no dan explicaciones, y si no nos ilustran de cuáles son las razones por las cuales se sigue bancando al entrenador. Y yo entiendo que Gorosito es el que nos dio la estrella, el que nos dio la Copa Sudamericana, el que casi nos salva del descenso. Lo entiendo y mil gracias, Pipo. Pero el fútbol es hoy, es ahora. No podemos vivir del pasado. Si no hagamos como me ponen acá muchas veces en el chat algunos... No, que juegue Ortega Sánchez. No, que traigan a Paruso. El tiempo pasa. El presente es el que cuenta. Nos duele en el alma tener que decirle que Gorosito no va más. Porque efectivamente, lo que ves en la cancha es para llegar a esta conclusión. No lo hacemos ni de maldad, ni nada por el estilo, que seamos contra de uno o de otro. Es lo que vemos. Y lo único que falta ahora es que están haciendo política. ¿Política de qué? Y no estaría mal, ¿eh? Y no estaría mal porque si llegamos a este presente es porque falta política en el club. Porque faltó política en el club durante muchísimos años. Porque se acostumbraron que no hay oposición y entonces todo derechito seguía como ellos querían, en las buenas y en las malas decisiones, ningún cuestionamiento. Se armó un grupo opositor que para mí no estaba en condiciones de gobernar un club. Me lo criticaron cuando hice ese comentario también. Que es algo contrafáctico porque no lo vamos a poder saber. Pero lo que estamos haciendo ahora, creo que tampoco está a la altura, ¿eh? La oposición no erigió una figura pública representativa de mayorías y representativa de poder económico como para poder hacerse frente de un club. A eso me refiero, ¿eh? Saber gestionar no es tener voluntad. Es haber estado, tener experiencia y tener los contactos necesarios porque en este mundo de víbora, la víbora más grande es la que subsiste.
Porque el poder económico, el poder político y el poder en cualquier aspecto es fundamental para conducir un club. Por eso yo me pregunto si Sergio Massa sigue estando en el día a día de Tigre. Si Ezequiel Melaraña sigue estando acompañando la gestión de Suárez. Porque si a Suárez lo dejaron solo, estas son las consecuencias, ¿eh? Alguien que está demostrando que tampoco está a la altura de ser presidente. Y tenemos un largo trayecto hasta poder cambiar, aunque sean los nombres propios. Está bien, aguantemos a Pipo, que pueda traer jugadores de jerarquía, supuestamente, cuando se abra el libro de pase. Pero habrán pasado 14 fechas de esta Copa, 5 fechas o 6, no sé cuántas, hasta que haga el parate del que viene. Y vamos a tener el resto, 23, 24, 25, no sé cuántas fechas serán, para dar vuelta a esto. Porque le vamos a estar peleando hasta fin de año si no armamos un equipo competente. Y que va a ser difícil hablarlo, porque ahora ¿quién va a venir a Tigre en este contexto? Sin plata, sin rumbo, sin nada, ¿quién va a querer venir? Pasamos de un Robert Rojas, un Paradela, jugadores que muchos de otros equipos, como Vélez en Racing, se preguntaron cómo hicieron para que vaya a Tigre y no venga a Racing o a Vélez. Hoy no creo que ningún Robert Rojas, ningún Paradela venga a Tigre, ¿eh? Eso de que vamos a tener la oportunidad de incorporar grandes jugadores a mitad de temporada, o ahora cuando se abra el libro de pases, también lo quiero ver, ¿eh? ¿Cuántos podrán venir? ¿Cuántos querrán venir? ¿Y cómo vamos a poder ensamblarlo con este plantel que se tiene que quedar, lamentablemente? Estamos recontra en el horno. Pero queremos explicaciones. Necesitamos explicaciones. Que nos cuenten lo que no estamos viendo. Porque al no tomar decisiones, al que no tomar un cambio de rumbo, significa que están de acuerdo con lo que está pasando. Y sinceramente no creo que estén de acuerdo con lo que esté pasando. No creo que Gorosito diga, che, no, este es el camino. Es lo que teníamos que pasar, pero este es el camino. No creo. Por eso en el video anterior les pedí a Gorosito si tenía dignidad, se tenía que echar, y si no, que Suárez ponga los huevos en la mesa. Pero es una decisión que a todos nos cuesta. A todos nos cuesta decirnos que no podemos. Todos creemos que podemos dar vuelta en tu vida, en tu trabajo, que te sentís capacitado. Pero siempre tiene que haber una mirada desde afuera, aunque estén adentro en el contexto, pero mirándolo de afuera, que se dé cuenta de lo que ellos no pueden ver. Porque en mi trabajo, cuando yo creí que estaba haciendo las cosas bien y pensé que estaba bien, de afuera me dijeron no. No, 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 no. Y yo que sí, que no, no, no. Y afuera. Hay que ver la realidad. Obvio que duele la realidad. Que también tomar una decisión drástica significa que te equivocaste abiertamente en todas tus decisiones hasta este momento. Te das cuenta que no es una decisión fácil. Tomar la decisión que hay que tomar ahora significa e implica que estás exponiendo tu incapacidad al momento de empezar este proceso. Y está claro, ¿no?, que individualmente ninguno quiere tener de estos jugadores los rendimientos que tienen. Cada uno debe estar pensando, la rompo y puedo vivir tranquilo con lo que puedo ganar, con algún pase a otro equipo, afuera. Y obviamente que ellos también la están pasando mal. Pero también les pido que nos entiendan a nosotros,
al hincha raso, al hincha común, el hincha que no tiene ningún otro tipo de interés que lo que pasa por esta camiseta y por sus sentimientos personales. Seguimos en un momento de mierda. Punto. No me quiero seguir extendiendo porque sería otra vez dar vuelta siempre en lo mismo. Lo que pasa es que partido a partido seguimos siempre en la misma situación. Así que, gente, muchísimas gracias por la compañía, por seguir presente en la transmisión. Realmente muchísimos conectados, muchísimos mensajes. Llega un momento en que son tantos los mensajes que me voy perdiendo, pierdo el hilo y a veces se empiezan a hablar entre ustedes y no entiendo por qué lado van, pero muchísimas gracias por comentar. Está bueno que comente. Vieron que yo siempre jodo que pongan me gusta, comenten, suscríbanse al canal y todo eso, porque eso ayuda muchísimo, porque en la medida en la que eso sucede, los algoritmos y los benditos algoritmos de YouTube hacen que te van recomendando, te van posicionando y vas generando cada vez mayor actividad en el canal. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es cierto, me estoy controlando más en mis insultos, pero sepan que estoy a la par de ustedes. Estoy a la par de ustedes. Así que, nada. Bueno, nos reencontraremos en el próximo partido de Tigre frente a Belgrano. Seguramente con una nueva ilusión abierta. Y vamos a ver en las próximas horas qué novedades habrá. Veremos. Veremos. Y después lo sabremos. Gente, abrazo matador. Y será hasta la próxima. Chao. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigre Edición, edición digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevision.com.ar. Esta temporada, sentí Tigre, sentí Tigrevisión. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, papa y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.